Somos uma única DASA. Para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA, uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica e que busca estar à frente do nosso tempo sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Muy bien, buenos días una vez más. Soy Daisy Alencar, voy a estar hoy con la doctora Nara Sobreira. Les voy a comentar de la revisión de técnicas de laboratorio y análisis utilizados en el diagnóstico molecular y después la doctora Nara va a hacer toda la parte práctica con todos ustedes. Aquí están mis conflictos de interés. Hoy trabajo como analista molecular en el laboratorio GeneOne, que es del grupo DASA. Hoy vamos a hablar de la metodología de análisis, sobre la teoría de metodologías y análisis moleculares, y vamos a hacer el análisis de un caso específico en la plataforma PhenoDB con la doctora Nara. Bueno, en esta diapositiva tenemos la correlación entre la metodología usada para la secuenciación del genoma. El examen del genoma usa una metodología que es basada en la técnica de secuenciación de nueva generación y es un examen que nos da información detallada sobre miles de genes y nos da entonces varias variantes en un solo método. Todo empieza con un paciente que busca un médico, que hace la solicitud del examen. El paciente busca un servicio de referencia para realizar el examen. Se obtiene una muestra biológica que se la manda después al laboratorio, donde se prepara el ADN. O sea que se asocia esa muestra, se hace la secuenciación. El resultado se da en forma de datos y después hay que analizarlos. Hay todo un equipo de bioinformática en el laboratorio para hacer el análisis. Estas personas van a tratar los datos, hacer el mapeo, la secuencia, verificando la secuencia de los pacientes o de ese paciente específico y la comparación con el genoma humano. Después de ese mapeo de secuencia se hace entonces toda la correspondencia, lo que se ha identificado diferente del genoma humano, se verifica con más profundidad. Y después, estas variantes se van a enviar a un grupo de analistas, que normalmente tienen médicos genetistas, genetistas moleculares, etcétera, que van a hacer una correlación de estos hallazgos moleculares versus el fenotipo del paciente y también el cuadro clínico de ese paciente. Y vamos a hacer una correlación con la literatura y la base de datos. Es un examen que no es sencillo, o sea, desde el principio hasta el informe hay una serie de pasos, mucha tecnología, mucho conocimiento, y al final eso vuelve al paciente con un informe que muestra las variantes, las que tienen algún significado clínico de acuerdo con el fenotipo. Aquí está la línea del tiempo, la metodología de secuenciación. Primero quisiera decir que la secuenciación es un procedimiento de laboratorio para ver la secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN. Desde los años 50, cuando se mostró la estructura del ADN, hubo una serie ya de avances en este campo de biología molecular, cosas que ayudaron a mostrar el orden exacto de los nucleótidos. Y eso llevó a un gran avance en la medicina genómica. En los años 70, los primeros métodos de secuenciación de ADN fueron creados. Eso empezó la era de la secuenciación de ADN como el de primera generación, realmente. Esta metodología de Sanger, también conocida como terminación de cadena, utiliza nucleótidos análogos a los nucleótidos que ya existen in vivo en los estándares aquí del ADN.
esos nucleótidos se van a modificar radioactivamente y en una reacción muy similar a lo que es PCR, cuando estos nucleótidos se colocan en la cadena de ADN, hay una interrupción de la amplificación, una nueva cadena debe ser resintetizada. Y al final se hace el análisis de secuenciación en esta radiografía acá. Se ven las bandas y para cada nucleótido hay que ver la reacción. En los años 80 hubo un avance en la metodología de secuenciación de ADN. Una empresa de biotecnología, Bind en ese momento se llamaba, empezó a aplicar una máquina de secuenciación de acuerdo con el método Sanger. Ese fue el primer proceso de automatización de secuenciación de ADN. Y en lugar de trabajar con nucleótidos modificados radioactivamente, ellos incorporaron fluoróforos, de manera que la misma reacción podía entonces secuenciar los cuatro nucleótidos, las cuatro bases, y cada nucleótido se marcó con un fluoróforo diferente. O sea, hoy tenemos cuatro colores patrón para cada uno. El principal cambio, diría, ocurrió en el 2005, específicamente, con la secuenciación de nueva generación. Esto tiene una metodología distinta de la de Sanger y se basa básicamente en la secuenciación en masa de un gran número de genes al mismo tiempo. Hoy día ya estamos hablando también de que esta técnica ya sería de segunda generación en realidad, porque una nueva generación de metodología de secuenciación viene llegando al mercado. Todavía se está investigando, es verdad, se está tratando de mejorar la parte química, el equipo que se usa, pero es una secuenciación de tercera generación, como le decimos, o de long reads. Eso es lo que tenemos para el futuro en este momento en la metodología de secuenciación. Haciendo una comparación de NGS y Sanger, esto es lo que tenemos. En NGS tenemos mejor cobertura de la región, menor costo si comparamos aquí, porque hay muchos blancos que se secuencian al mismo tiempo. En Sanger no, tenemos menos cobertura y un costo más alto. NGS es una secuenciación más rápida, con una capacidad más alta de datos al mismo tiempo, y Sanger es más lento y tiene menos rendimiento de datos al mismo tiempo. NGS trabaja con pequeños fragmentos, 100-150 pares de bases, y Sanger con algo más intermedio, una secuenciación de 800 a 1000 pares de bases en Sanger, según el laboratorio. En NGS son muchos fragmentos de ADN que se hacen al mismo tiempo con la metodología de secuenciación en masa, y en Sanger en realidad son fragmentos pequeños que se van a secuenciar uno a la vez con la terminación de cadena. NGS puede detectar, es una técnica buena para detectar SNVs, indels, CNVs, según el análisis que se esté haciendo, según la química que usa el laboratorio, y también la secuenciación de ADN mitocondrial. Y Sanger, a su vez, también detecta SNVs, indels, ADN mitocondrial, que se hace aparte, y tiene una metodología más interesante para repeticiones y regiones que tienen GC. Eso en realidad es mejor que NGS. En esta diapositiva tenemos el costo para genoma humano. En esta diapositiva vemos el costo de investigación, el costo bruto, y vemos que desde el 2001 hasta 2020, más o menos, tenemos un genoma por $1,000 aproximadamente. Y hoy, si hacemos una búsqueda, hay servicios que ofrecen incluso un poco menos. Genoma hoy tiene todo un avance, toda esta tecnología en la parte de química, en la parte de equipos, en la parte de informática, y eso lleva a una reducción de costo. Hoy encontramos servicios de investigación con un costo bruto de secuenciación de genoma de $800 aproximadamente. Aquí tenemos el antes y el ahora del genoma humano. El primer genoma humano costó $3,000 millones, un proyecto que tardó 13 años y generó 3 gigabases de gigabytes de datos. Lo que tenemos hoy sería más de un genoma con un costo aproximado de $1,000
en 48 horas más o menos. Y en estas 48 horas obtenemos más de un terabyte de datos. Acá tenemos claro algunas limitaciones de la secuenciación de nueva generación. Hay algunas. Podría mencionar acá lo siguiente. No es una técnica 100% sensible, no ve todos los tipos de alteración y según el perfil, si es una variante somática, según la frecuencia que tenemos esta variante, podemos no detectarlo según la cobertura que estamos usando y la manera como se tratan los datos. Detecta especialmente pequeñas variantes y no siempre podemos tener la información de la fase de la variante. O sea, si un paciente tiene las dos variantes y están entonces mostrando partes distintas, uno tiene que hacer un complemento de la información. La tasa de errores, según la química, según la plataforma, según el tipo de análisis, normalmente es más alta que en Sanger. Y eso aumenta a lo largo de la secuenciación, o sea, más grande el fragmento, más alta tasa de error. Puede haber un sesgo de la plataforma también, o sea, hay plataformas que son mejores para detectar regiones de polímeros que otras, hay químicas y plataformas que son mejores para detectar una región con GC más que otras. Tenemos que hacer una inversión significativa también para comprar, para adquirir este tipo de equipos, para implementar la metodología en el laboratorio. La mano de obra es muy especial, muy especializada, no solamente para procesar los datos, sino también para interpretarlo. Hay pocos profesionales en el mercado que puedan hacerlo. Y tenemos que tener un equipo que sea dedicado a la parte de análisis para procesar, almacenar estos datos. La parte de almacenamiento también es un punto importante, porque no es un proceso barato. O sea, guardar todos estos datos no es barato. Los principales tipos de variantes que fueron detectadas, podemos mencionar las variantes de interacción de los SNPs, nucleótido único, tenemos un adenino, un cambio de adenina por citosina, tenemos acá un indel, una falta de un nucleótido, acá en el medio tenemos una representación de la secuencia referencia del genoma y acá lo llamamos de reads y cada línea significa una vez que esta región fue vista. Entonces esta es la cobertura de la región. También es posible detectar los CNVs, los copy number variations, pero el laboratorio tiene que tener un desarrollo para detectar este tipo de interacción. Tenemos que tener un equipo específico para detectar este tipo de cambio, principalmente en la parte de bioinformática. Es posible detectar los cambios de número de copia en heterocigosis, homocigosis, la ganancia y la pérdida. Y en la secuenciación de genoma es posible detectar cambios estructurales como translocaciones, por ejemplo. Una comparación entre el genoma y el exoma. Aquí podemos ver una comparación entre una manzana y 100% del genoma humano. 100% del ADN es la secuenciación completa del genoma humano. Cuando hablamos de la secuenciación completa, investigamos toda la extensión del ADN. Cuando hablamos de secuenciación completo del exoma, es solo el 1,5% de este ADN. Siento que el 1,5% ya contiene más de 85% de los cambios genéticos clínicamente significativos. Plataformas. Acá en el mercado que hacen el procesamiento y generan esta secuenciación de grande capacidad. Utilizamos dos plataformas que son de Illumina. Una es el HiSeq 2500, otros modelos de HiSeq, que hay varios modelos, unos incluso descontinuados. Dos tercios del mercado ya compraron este equipo. Es un equipo que se aplica tanto a la secuenciación de genoma, exoma y otras. Es la metodología de PCR en puente. Y en comparación a la plataforma que está hoy en el mercado,
tenemos Novaseq reciente en el mercado. También se aplica a las metodologías diversas como secuenciación de genoma, exoma, transcriptoma. La parte de síntesis química es muy similar. Tenemos algunas cuantificaciones. La base principal es muy parecida y este equipo en una única rutina puede procesar hasta 48 genomas humanos. Acá es un esquema resumido de cómo hace el procesamiento y la secuenciación. El ADN del paciente, una vez que es tratado, se coloca en esta lámina de vidrio que se llama flow cell. Acá tenemos canales. El ADN es distribuido en estos canales y acá adentro ocurre la reacción de secuenciación. Estos canales tienen al cabo de su extensión miles de fragmentos oligos o primes, mini fragmentos de ADN que son compatibles con algo que se coloca en el ADN del paciente mientras se prepara la biblioteca, y acá ocurre la reacción de secuenciación. Les voy a poner un video para que puedan ver y que quede mejor. Clustering is a process wherein each fragment molecule is isothermally amplified. The flow cell is a glass slide with lanes. Each lane is a channel coated with a lawn composed of two types of oligos. Hybridization is enabled by the first of the two types of oligos on the surface. This oligo is complementary to the adapter region on one of the fragment strands. A polymerase creates a complement of the hybridized fragment. The double-stranded molecule is denatured, and the original template is washed away. The strands are clonally amplified through bridge amplification. In this process, the strand folds over and the adapter region hybridizes to the second type of oligo on the flow cell. Polymerases generate the complementary strand, forming a double-stranded bridge. This bridge is denatured, resulting in two single-stranded copies of the molecule that are tethered to the flow cell. The process is then repeated over and over and occurs simultaneously for millions of clusters, resulting in clonal amplification of all the fragments. After bridge amplification, the reverse strands are cleaved and washed off, leaving only the forward strands. The three prime ends are blocked to prevent unwanted priming. Sequencing begins with the extension of the first sequencing primer to produce the first read. With each cycle, fluorescently tagged nucleotides compete for addition to the growing chain. Only one is incorporated based on the sequence of the template. After the addition of each nucleotide, the clusters are excited by a light source and a characteristic fluorescent signal is emitted. This proprietary process is called sequencing by synthesis. The number of cycles determines the length of the read. The emission wavelength along with the signal intensity determine the base call. For a given cluster, all identical strands are read simultaneously. Hundreds of millions of clusters are sequenced in a massively parallel process. This image represents a small fraction of the flow cell. After the completion of the first read, the read product is washed away. In this step, the index one read primer is introduced and hybridized to the template. The read is generated similar to the first read. After completion of the index read, the read product is washed off and the three prime end of the template is deprotected. The template now folds over and binds the second oligo on the flow cell. Index two is read in the same manner as index one. Index 2 read product is washed off at the completion of this step. Polymerases extend the second flow cell oligo, forming a double-stranded bridge. This double-stranded DNA is then linearized and the three prime ends blocked. The original forward strand is cleaved off and washed away, leaving the reverse strand. Read 2 begins with the introduction of the Read 2 sequencing primer. As with Read 1, the sequencing steps are repeated until the desired read length is achieved. The Read 2 product is washed away.
This entire process generates millions of reads representing all the fragments. Sequences from sample libraries are separated based on the unique indices introduced during the sample preparation. For each sample, reads with similar stretches of base calls are locally clustered. Forward and reverse reads are paired, creating contiguous sequences. These contiguous sequences are aligned back to the reference genome for variant identification. The paired information is used to resolve ambiguous alignments. Daisy? Compartilhar de novo. Vou compartilhar uma vez mais. Está aparecendo agora certinho? Mas... Aparecem minhas diapositivas. Perfeito. Seguimos. Después de toda esta etapa de secuenciación que ustedes vieron en el video, tenemos un producto final, los datos. Estos datos... Estos datos salen con la forma de archivo, principalmente el FASTQ, que es un archivo de texto con la secuenciación de nucleótidos y tiene la información de los nucleótidos que fueron secuenciados y la calidad de cada uno. Después se utilizan herramientas de alineación, que comparan los diferentes genomas de referencia para hacer la comparación. Y otros archivos son creados, el archivo BAM, CRAM, también SAM. El BAM son los binarios que son las secuencias alineadas con otro genoma. Referencia CRAM es muy semejante al BAM, es solo una compactación, un archivo más compactado. Después de esta alineación, hacemos el equipo de bioinformatas que trabajan con la llamada de variantes. Hay varias herramientas para hacer la llamada de variantes. Y el archivo BCF es producido. Este archivo BCF es un archivo de texto que tiene todas las variantes que fueron identificadas en el paciente. Todas las diferencias entre la secuenciación del ADN del paciente versus la secuencia del genoma referente. Acá tenemos una comparación para que ustedes puedan saber, comparando el tamaño de un archivo que sale de una secuenciación versus otro archivo ya conocido. El archivo BCF de una secuenciación de exoma tiene 3,5 megabases, 750. Archivo de genoma BCF de variante de secuenciación de genoma queda entre 750 megabases, 4 megabases. Un BAM queda en el rango de 8 a 15 gigabases comparado con un... puede ser una película en HD. Y el BAM de secuenciación de genoma tiene 100 gigabases. Gigabytes. La diferencia de la secuenciación de un genoma y un exoma lo pueden ver acá en la diapositiva. Esos archivos necesitan ser almacenados. Aquí tenemos los bancos de datos, los principales bancos de datos para la anotación de variantes. Estos bancos de datos tienen una variación de acuerdo al nivel de anotación que se hace. Por ejemplo, primero tenemos que saber cuál es la localización en el cromosoma, en la cual la variante está localizada. Se hace las búsquedas dentro del genoma para que se identifique la posición exacta, cuál es el cromosoma, cuál es la citobanda, la posición, la referencia, cuál es la referencia del genoma, lo que se encontró de diferente en lo que dice respecto al gen, cuál es la referencia
cual este gen está relacionado a un fenotipo en una base de datos o MIM, tiene estudios poblacionales, por ejemplo, estudios in vivo. Son herramientas que se utilizan para la anotación de variantes y que aparecen en la tabla de variantes del paciente. En lo que dice respecto a la información de la variante específica, algunas informaciones son cruciales. ¿Cuál es la frecuencia poblacional de esta variante? Varias bases de datos pueden ser utilizados, el GNOMED, el DBSNP, cuál es la variante de esta variante en el banco de datos de la población brasilera, por ejemplo, Abraom. Herramientas de predicción in silico, el SIFT, Polyfen, CAD, etc. Varias herramientas online y información de relevancia clínica, bancos de datos como PubMed, Cosmic, ClinVar, HGMD, ya pueden tener esta variante, y es importante lograr traer estas informaciones durante la anotación. Esto es muy importante cuando analizamos. Algunas herramientas de anotación que aparecen en esta búsqueda están acá descritos. ANOVAR, SNP, F, VEP y otras. ¿Cómo determinamos cuáles son las variantes que son patogénicas o que son clínicamente relevantes? Y es importante colocarlas en el reporte del paciente. Primero, es importante que el laboratorio tenga una estrategia para lograr hacer el filtrado de esta variante para priorizar cuáles son las variantes candidatas. Y esto es muy importante cuando tenemos un dato de secuenciación de genoma. Tenemos aproximadamente 3 millones de variantes detectadas en promedio. La secuenciación de exoma es 20.000. Son 20.000 variantes detectadas en promedio. De entre estas 20.000 o 3 millones, centenares pueden ser clínicamente significativas. Es importante seleccionar y priorizar estas variantes. ¿Quién lo hace? Es un equipo de especialistas, de analistas en genética que utilizan herramientas de análisis comerciales. Algunas pueden ser comerciales y otras de acceso libre, como el FenoDB que vamos a utilizar en este curso. Es muy importante que el laboratorio tenga este sistema definido, este pipeline de análisis, para que el analista no quede perdido en el medio de tantas variantes y pueda así seleccionar cuáles son las variantes que van a ser colocadas en el reporte basada en el fenotipo del paciente. Tenemos varias herramientas que nos ayudan en la interpretación de variantes. Acá tenemos algunas. ClinVar, HGMD, ClinVar, el banco de variantes que trae la patogenicidad de esta variante, reportada por varios hospitales, servicios. ClinVar, tenemos un depósito de variantes, de médicos, de investigadores, etc. Banco de datos HGMD también lo trae por su clasificación. Y aquí OMIM, que relaciona el gen al fenotipo. Y también tenemos el banco de datos de variantes. Banco de datos ESAC, de frecuencia poblacional. Ya lo tenemos en GNOME-ED también. Banco de datos de exoma. Otros también incluyen genomas de varias poblaciones. TopMed es un banco de datos de frecuencia poblacional, gran parte asociada a la enfermedad cardiovascular y enfermedades complejas, también enfermedades hematológicas. GTACs, de estudios funcionales. Polyfen, predicción, mouse models, es una herramienta de análisis de modelo animal en vivo. Y Mitomap es una herramienta que nos trae información sobre variantes en la descripción del ADN mitocondrial. Algunas de las muchas herramientas en el mercado, algunos laboratorios utilizan todas o parte de estas, y también herramientas de alternativa de análisis. Si el laboratorio opte por una herramienta comercial o una herramienta abierta, tenemos también otras herramientas que están disponibles para el análisis de estos datos.
Además de esta parte de secuenciación, investigación de cambios genéticos, por la metodología genética, tenemos otras metodologías disponibles en el mercado para el análisis de cambios genéticos, la realización de exámenes moleculares. Todo depende de cuál es la metodología que se pida, cuál es la metodología que se ofrece, principalmente de lo que se está investigando. Es una condición genética que busca el principal mecanismo de la enfermedad, por ejemplo, con CNV. Tenemos una metodología específica para copy number variation, una condición que el mecanismo principal es un SNP. Tenemos otra metodología específica. No podemos solo pensar en el mecanismo principal mutacional relacionado al fenotipo, pero ¿cuál es el estadio de la investigación que el médico, la médica ya lo hizo? Por ejemplo, un análisis, ya se hicieron los cariótipos, los arrays. Todas estas preguntas son muy importantes para saber cuál es la mejor metodología, cuál es el mejor examen que se debe pedir para que el laboratorio sepa cuál es la mejor metodología que se puede ofrecer para el paciente. Tenemos las principales metodologías hoy en el mercado para exámenes moleculares. Cariotipo es el punto de partida. Vemos cambios estructurales y número de los cromosomas, cambios aquí. También tenemos el análisis de SNP Array, CGH más SNP Array. También tenemos la detección de pérdidas y ganancias en el genoma. También tenemos la técnica de SNP de la pérdida de heterocigosis, la técnica de FISH también de pérdida o ganancia al cabo del genoma. También tenemos que saber cuál es la región específica que estamos investigando, y hoy se utiliza mucho principalmente para translocaciones equilibradas, balanceadas, que es una de las principales aplicaciones para las líneas de germinación. MLPA para pérdidas y ganancias. MLPA es enfocado, una metodología que investiga 50 regiones específicas, un gen específico. La accesibilidad de esta metodología es mucho más alta de lo que otras metodologías que hacen. Ven todo el genotipo, mapeo de todo el genotipo. MLPA muy parecido al MLPA. Pero además de detectar pérdidas y ganancias, también detecta metilación, cambios de metilación. Tenemos investigación de Prader-Willi. Cuando el médico sospecha, hacemos la detección no solamente del evento, si es un evento de pérdida, si es una sospecha de trisomía, pero diferenciar también el fenómeno molecular de Prader. Y si la sospecha no es de pérdida o ganancia, la pérdida de mutación, si el médico ya tiene la información de la variante identificada en la familia, pues podemos hacer una investigación de... Bueno, podemos hacer Sanger, no necesitamos hacer NGS, no necesitamos hacer una gran investigación de fragmentos. Sanger ya responde. Expansión es una gran limitación de la técnica de NGS y también de Sanger. Ahora tenemos la técnica del PCR cuantitativo, que también puede hacer la investigación de análisis de expansión. Entonces, el PCR QT, cuando tenemos un objetivo muy específico de track en el tamizaje neonatal, carga viral también, se puede hacer un PCR QT. Muchas aplicaciones, no tengo tiempo de hablar de todas las aplicaciones. Se puede hacer la investigación por gen único, por NGS. El costo es mucho más bajo de lo que Sanger. Tenemos un objetivo específico, un panel de genes, cuando tenemos una condición que tiene varios genes asociados. O hasta mismo la secuenciación de exoma. Y más allá, la secuenciación de genoma.
Son varias las aplicaciones que tenemos de metodología disponible para buscar cambios genéticos diferentes. Les muestro los principales que se encuentran en el mercado. Hay otras. Estas son las más frecuentes. Esa fue entonces mi ponencia y ahora tenemos la parte práctica. Con la doctora Nara. Muchas gracias. Fue excelente. Muito bom mesmo. Mas duas pessoas dos personas levantaron la mano mientras usted daba su ponencia, pero no podemos abrir el micrófono. Então seria melhor se a pessoa botasse a questão. Vamos a pedirles entonces que coloquen sus preguntas en el chat, porque lamentablemente no nos dejan abrir el micrófono aquí en Zoom. Mas não tem pergunta no chat. A ver, me voy a fijar si hay aquí una pregunta. Hay una de Marcelo. De hecho, no, Marcelo levantó la mano y Mario también. Y ahora Carla. Vamos a pedirles entonces que por favor dejen sus preguntas en el chat o sus comentarios también en el chat. Bueno, podemos contestar la pregunta de Marcia Ribeiro. Estamos utilizando también la herramienta de Q&A. Si van abajo del todo van a ver ese icono para enviar sus preguntas, y el Q&A es más interesante de hecho porque podemos organizar las preguntas, el orden, cuáles se han contestado, etcétera. Así que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas ahí también. Ah, sí, ahora veo una pregunta de Marcia. Bueno, continuando con la sesión de preguntas, Marcia Ribeiro nos dice: Daisy, cuando tengo un CGH array normal y pido exoma, ¿se puede pensar entonces la evaluación de CNVs? Difícil esta pregunta. Yo no dejaría de analizar CNV porque el array normal podría ser normal de acuerdo con la resolución de lo que se ha investigado. O sea, no vamos a eliminar la posibilidad de CNVs en regiones donde no tengamos el array. Normalmente tenemos cobertura en las principales regiones, pero incluso en las regiones principales no hay un 100% de cobertura. O sea, existe la posibilidad todavía de que tengamos alteraciones que no se detecten. Y el array normalmente se va a colocar en las partes intrónicas, en las regiones intrónicas, diferente del análisis que hacemos por NGS, ¿verdad? Que hace un mapeo de la parte exónica, codificante. O sea que es importante correlacionar una metodología y la otra, como que se van a complementar en ese sentido, mi opinión. Claro, no sé si Nara quiere añadir algo. No, estoy totalmente de acuerdo. Bien, hay otra pregunta. Aquí estoy leyendo las preguntas. Pueden enviar sus comentarios y preguntas en el Q&A, ¿sí? Exacto, el icono de Questions and Answers para mandar sus preguntas en vivo. Acá hay otra pregunta de Diana. A ver, Diana, una pregunta para Nara, que tiene más experiencia. Tiene que ver con la cobertura del genoma en NovaSeq, o sea, ¿cuándo lo hacemos completo? Son 40 muestras por lo general, ¿en una cobertura aproximada de cuánto? 30, son 30. Ok, perfecto. Sí, esa es la cobertura. Cuando hacemos el exoma normalmente es 100, pero hacemos exoma con cobertura de 30. Esa es, claro, una limitación si uno tiene que investigar, por ejemplo, variantes que sean mosaico, porque es más fácil verlo con el exoma, donde hay una cobertura más amplia, que con el otro, que es más limitado. No sé si Teresa quiere continuar con las preguntas.
Sí, acá hay otra pregunta. Luciana nos dice, ¿cómo se prueban los hallazgos por NGS? Bueno, para comprobar los hallazgos, tenemos una política interna de cada laboratorio. Hay laboratorios que prefieren hacer la secuenciación Sanger para complementarlo. Hay otros que prefieren confirmar el hallazgo solamente con la calidad de los datos de NGS. Si uno tiene datos con buena cobertura, una variante bien secuenciada, se puede liberar la variante como una variante real. Pero si la variante está debajo del esperado con relación a la calidad, hay que complementarla. Bien, hay otra pregunta de Ricardo Camargo. ¿Cuáles son los cuidados para determinar mutaciones en genes y pseudogenes? Para los principales genes es importante hacer, o sea, la mejor manera de definir aquí genes y pseudogenes es haciendo long range, de PCR. Se separa el gen del pseudogen, pero hoy es prácticamente inviable hacer long range para todas las regiones, ¿verdad?, del genoma. Uno hace por lo general para las principales, las que más aparecen en la práctica del laboratorio. Generalmente eso es lo que se realiza hoy. No sé si Nara quiere añadir algo. No, sí, estoy de acuerdo. Cuando encontramos una variante que tiene un pseudogen, se puede hacer una técnica que sea un poco mejor para definirlo. Es como lo decías, el long range para hacer esta definición o esta diferenciación. Perfecto. Es un tema controvertido, me parece, ¿no? Genera mucha discusión porque a veces es una región tan homóloga que incluso con long range no podemos separarlo. O sea que es importante que el laboratorio también muestre que es importante separarlo, ¿no? Yo solamente iba a decir que los paneles personalizados a veces sugieren gen, pseudogen, pero es difícil confiar en ese dato. A veces necesitamos hacer esa verificación por PCR de cadena larga y por lo general podemos hacerlo, pero a veces no se logra. Hay otra pregunta. Hay más preguntas en el chat y hay gente que los está mandando por el Q&A. Voy a empezar con las del Q&A entonces. Cuando termine las preguntas del Q&A, voy al chat. Bueno, Leandro nos dice, ¿podrían comentarnos? A ver, bueno, esto ya se contestó en realidad. Sobre las pruebas genéticas después de hacer un exoma normal. O sea, ¿qué hacer después? Bueno, esa se la dejo a Nara. Yo pienso que depende del cuadro clínico. O sea, eso es algo que quiero comentar más adelante en la siguiente sesión. Porque cuando es negativo el exoma no es el fin de todo. Dependiendo del fenotipo, hay otras cosas que se pueden hacer. Buscar, por ejemplo, repetición, expansión, buscar alteraciones de metilación. O sea, según el fenotipo, uno puede también buscar otras metodologías que van a ser más específicas para ese fenotipo. A veces uno tiene que detenerse, tiene que decirle a los pacientes que ya se hizo todo lo que se podía, si uno ya hizo el array, hizo el exoma y el fenotipo del paciente no tiene indicación para hacer otra metodología para otro tipo de variante que por ahí no se vio en el exoma, como mosaico, repetición de expansión, metilación, etcétera. En ese caso hay que detenerse, hay que pensar realmente si uno no pudo hacer el diagnóstico clínico. Otro punto muy importante también es ese, de hecho, ¿no? El diagnóstico clínico se puede hacer con resultados de pruebas genéticas negativas. Si uno no logra hacer el diagnóstico clínico y la prueba genética es negativa, en realidad, lo que yo le digo a los padres es, vamos a verlo al niño dentro de un año, vamos a reanalizar el exoma del paciente dentro de un año y vamos a reevaluar la necesidad de hacer otra prueba genética. En fin, va a depender de cada caso. Pero hay otras cosas que se pueden hacer según el fenotipo del paciente. Muy buena la respuesta, Nara. Yo complementaría que el exoma no tiene que ser el fin de la investigación y tampoco es el principio per se.
En esta hipótesis no vamos a contestar esa pregunta, como se dijo. Otro punto es que no podemos confundir el resultado del examen con el diagnóstico. El diagnóstico es una correlación clínica y del laboratorio. Y como decía Nara, se puede llegar a un diagnóstico incluso sin llegar a esta comprobación molecular. Exacto. Tenemos más preguntas. Marcia Ribeiro nos dice, cuando tenemos un pedido de panel con NGS más MLPA para un gen específico o genes específicos, ¿el análisis de CNV normalmente corresponde a la solicitud? Yo entiendo la pregunta de la siguiente manera. Yo incluso diría lo siguiente. Hay que ponerle mucha atención aquí a cuál es la expectativa de este análisis de CNV. O sea, este panel va a identificar las alteraciones en el exón y las indels o va a tomar solamente a partir de 2X, por ejemplo. O sea, dependiendo de la hipótesis, si las deleciones pueden ser menores, vamos a tener que comparar si la resolución sería parecida a MLPA. A veces es mejor incluso. Depende del panel que se haya validado. Yo pienso que cuando pido el panel con deleción, duplicación y están viendo MLPA, normalmente estamos buscando cosas más pequeñas, más chicas. Cuando hablo de CNV, normalmente pienso en deleciones, duplicaciones más grandes, diría. O sea que según lo que se esté pensando para ese paciente, vamos a tener que hacer otra prueba para ser más específico para CNV. Pero, de nuevo, depende de cada caso. Sí, yo lo digo pensando en los paneles de cáncer que trabajamos hoy, ¿no? Que van de SNV, INDEL, CNV, sin pérdida de detección. Pero si una persona quiere un panel que sea un recorte del exoma, esa capacidad de detección de CNV va a ser diferente en un panel personalizado, ¿no? En ese caso habría que complementar con MLPA, me parece, según la expectativa de pérdida o ganancia de material, me parece. Sí, es importante. Cuando pensamos en el examen, poner la limitación de la metodología también. Eso ayuda, me parece. ¿Por qué no vamos a detectar todos los tipos de alteraciones? Bueno, Lucas Vieira dice, ¿cuál es la capacidad de las herramientas para detectar mosaicismo? Bueno, pienso que depende mucho de la validación del laboratorio en lo que serían las variantes. Porque normalmente cuando hablamos de somático, por ejemplo, buscamos por lo general 5%. Depende de la cobertura, depende de la validación que se haya hecho de la herramienta que se esté utilizando. Personalmente, de casualidad, en los últimos dos meses me llegaron dos resultados de exoma clínico con descripción de mosaicismo. Uno tenía una frecuencia alélica de 13% y el otro de 10%. Entonces, en realidad, depende del laboratorio. El laboratorio a veces define que va a ser el informe de un resultado de mosaicismo bajo en este tipo si el gen causa una enfermedad que corresponde al fenotipo del paciente que se está investigando. Pero no todos los laboratorios lo hacen. Algunos laboratorios simplemente no van a informar mosaicismo sin importar si el gen es o no relacionado, está o no relacionado al fenotipo investigado. O sea que hay que hablar con el laboratorio. El exoma tiene esa cobertura de 100X, o sea, no va a capturar el mosaicismo y hay que saber si el laboratorio realmente va a colocar en el informe ese tipo de resultado. O sea que es una opción de cada laboratorio, diría. Ahora, si uno sabe que la enfermedad puede causarse por mosaicismo, en ese caso es diferente porque el laboratorio tiene una técnica especializada. Digamos que estoy estudiando anomalías vasculares.
pienso que el gen es PIK3CA. Cuando le digo eso al laboratorio, el laboratorio va a hacer normalmente un panel con una cobertura mucho más amplia y en ese caso esto permitirá la identificación del mosaicismo de manera mucho más específica, sin tantas dudas. Así que, una vez más, si uno se imagina que es mosaicismo y le dice entonces al laboratorio que quiere una prueba para investigarlo, normalmente van a hacer un panel que sea más amplio. Y si uno pide solamente un exoma y uno quería que el exoma informara todo eso, si uno sabe que el laboratorio tiene, digamos, esta práctica de informar mosaicismo incluso nivel bajo, frecuencia baja, mejor dicho, ya sabemos que no todos los laboratorios lo van a hacer, ¿verdad? Exactamente, Nara. Pienso que eso es muy importante porque tiene que ver con muchas de las preguntas que nos están llegando acá por lo que veo. La mayoría de las respuestas depende de cada laboratorio, depende de la validación que hace el laboratorio. Va a depender de la aplicación de la prueba, para qué se ha desarrollado la prueba. Porque, a ver, una cosa es el límite de detección de la herramienta y otra cosa es cómo se ha validado en el laboratorio, qué quiso ofrecer el laboratorio. Ese es un punto importante. Sí, en el caso de los paneles de cáncer, por ejemplo, lo que hacemos es, cuando es una variante detectada, 12-15%, hacemos una verificación por Sanger y muchas veces confirmamos que se trata de mosaico y ahí el médico tiene que interpretar cómo conducir el caso. Claro, entonces uno tiene un límite de 14%, por ejemplo, y yo recibo acá 13 y 10% en estos últimos dos meses y ni siquiera es cáncer. O sea que cada laboratorio va a elegir cómo hacerlo. La metodología con 100X, sí, se puede ver mosaicismo de frecuencia baja, pero el tema es, hay que ver si el laboratorio lo va a informar o no. Bien, hay más preguntas. Rodrigo nos manda una pregunta. De hecho, estén a gusto, una vez más les comento, para enviarnos sus preguntas. Rodrigo Barreiro nos dice, en el caso de NGS, para un gen nada más, ¿cómo se hace? ¿Se hace con las mismas, los mismos secuenciadores del convencional? ¿Cómo se hace? Bueno, depende del laboratorio también. Depende de la metodología utilizada por cada laboratorio. Si es Sanger, por ejemplo, lo hacen con Sanger. Si fuera NGS, se hace con los secuenciadores convencionales de NGS que estén disponibles ahí en el mercado. Carrizo pregunta. Dice que trabaja con pacientes con fibrosis quística y, bueno, encontramos las variantes exónicas. ¿Cómo podemos hacer los cambios, estudiar los cambios intrónicos? Buena pregunta. Daisy, ¿quieres responder? No. Todo depende del laboratorio. El exoma va a reconocer algunas variantes intrónicas, pero no todo el laboratorio va a querer reportar estas variantes. Hay algunas variantes intrónicas que se sabe causan enfermedad. Por lo tanto, cuando hacemos la investigación de una enfermedad específica y sabemos que algunas variantes intrónicas son, bueno, causan la enfermedad, debemos pedir aquel gen para el laboratorio. Por lo general, el laboratorio dice, hacemos la secuenciación de este gen y hacemos el reporte de las variantes intrónicas que se sabe son patogénicas. Ningún laboratorio que conozca, por lo menos con mi experiencia, puede ser que DASA tenga otra experiencia. Otras personas tienen otra experiencia, pero ningún laboratorio que conozca reporta la variante intrónica no codificadora que no se sepa ya que causa una enfermedad. Por lo menos hasta donde sé y tengo una lista de variantes que son oncoamplificadoras que los laboratorios, muchos laboratorios van a reportar si pedimos aquel gen específico. Con el exoma, estaba discutiendo con los residentes de Hopkins porque nuestro laboratorio dice que no va a reportar una variante intrónica, mismo sabiendo que era patogénica y que se detectó por el exoma. Porque como el exoma es la mejor metodología para reconocer la variante intrónica, no quieren
tener el riesgo de que la persona piense que la variante no está y la variante no se encontró en verdad porque no es la mejor metodología. Una vez más, cada laboratorio tiene una política diferente y tenemos que tener certidumbre, hablar con el laboratorio para tener certidumbre de que se sabe lo que se va a reportar o no. Muy bien, esto puede llevar hasta diferentes interpretaciones de diferentes laboratorios porque, por lo menos la norma brasileña, sé que tenemos colegas de América Latina, no sé cuáles son las guías, pero lo que se espera en Brasil es que sean reportados más o menos 10 pares de bases y, claro, las variantes sintrónicas se saben que son patogénicas. Por lo tanto, cuando tenemos una variante fuera de este intervalo y aquel cuerpo de análisis piensa que es clínicamente relevante, lo pueden incluir, pero todo depende de ese punto. El método fue desarrollado y se utiliza para el análisis de las regiones codificantes. La confiabilidad en una variante intrónica puede no ser adecuada. El laboratorio puede optar por no reportarla. Llegamos a las 9 de la mañana, horario local, mi horario. No podemos responder todas las preguntas, pero tenemos más tiempo. Podríamos hablar 2 horas y vamos a intentar responder más preguntas en las próximas 2 horas. Tenemos otros 2 días. Mismo que no se respondan todas las preguntas, tenemos otros 2 días para intentar responder todas las preguntas. Y también, quien quiera enviar un correo directamente, puede así hacerlo. Y estoy aquí para responderle sus preguntas. Les pido que hagan las preguntas vía Q&A, mismo que no logremos responder todo, pero estas preguntas no se van a perder, están anotadas. Las preguntas hechas aquí pueden ser respondidas por nuestros ponentes y se puede enviar vía correo para todos. Así podemos recibir todas las preguntas, todos los temas. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Yo me dispuse a presentar, pero ya está. Voy a hacer la ponencia. A gente teve aí a brilhante apresentação da doutora Excelente ponência, doutora Daisy. Desde Cupertino, né? Desde Cupertino. Es biomédica con doctorado en biología molecular y ahora tenemos la ponencia de doctora Nara Sobreira, que es médica genetista, graduada en Brasil, hoy es profesora de Johns Hopkins University. Bienvenida. Voy a hablar un poco y ahora no veo nada, no veo el chat. Estoy pensando que lo que voy a hacer ahora es voy a hablar por media hora sobre el tipo de análisis que queremos hacer y después podemos abrir para preguntas y respuestas. Después vamos para la primera parte práctica, que es analizar un caso. Quería hacer un comentario. Este curso, Teresa y yo hablamos mucho, es una adaptación de un curso que yo ministro acá en Johns Hopkins para los estudiantes de medicina en el último año de medicina, y es un curso de 3 días. Lo adaptamos para 3 días, 3 horas, no es el día todo. Y me gustaría mucho recibir su retroalimentación, que me digan lo que puede ser diferente, que podemos mejorar. Tenemos otros 2 días. Podemos mejorar en los próximos 2 días. Podemos cambiar las ponencias, el tiempo, las preguntas. Por favor, envíen sus comentarios. La idea es que este curso de 3 días va a enfocar en análisis clínica. Después tenemos otro curso que va a enfocar en el análisis de investigación.
Después, a gente después tem curso que vai focar outro curso que vai hablar del análisis del genoma. Mais, na minha percepção, a análise de variantes não codificadoras. Esa es el análisis de variantes no codificadoras. O exoma pode perder que o genoma é um pouco melhor. Então, só para vocês saberem que o foco... El enfoque de estos tres días es el clínico. Podem perguntar sobre... Pueden preguntar de investigación, genoma, específicamente, pero también estamos planeando tener algunos cursos que van a cubrir este tema. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar un poco del exoma genoma, del análisis clínica de estos dos temas, y enfocando en el exoma. Então, a primeira coisa é qual a diferença. Primeiro ponto, qual é a diferença entre análise clínica e de investigação? Quando hacemos a investigação, temos que fazer uma análise clínica antes. Por quê? A gente não quer estar pesquisando. Não queremos investigar um caso, buscando uma coisa e é algo que já é reconhecido, que já se sabe que leva à enfermidade do paciente. Hacemos entonces una análisis clínica del exoma primero y vemos que no encontramos nada y entonces hacemos el análisis de investigación. El laboratorio clínico es el contrario, hace lo contrario. El laboratorio clínico enfoca en la análisis clínica. Pocos laboratorios hacen un tamizaje, un mapeo, un análisis rápido de investigación. Acá, por ejemplo, tenemos GeneX, que hacen la secuenciación del trío en gran parte de los casos. Tienen una categoría que llaman categoría 3, que es la sugerencia de un gen que puede ser un gen nuevo, que es desconocido, pero que puede ser un gen nuevo que puede causar la enfermedad que estamos investigando. Algunas diferencias del análisis clínica para el análisis de investigación. Por lo general, la secuenciación clínica enfoca en los exomas. Pocos laboratorios ahora empiezan a hacer el genoma. DASA empieza a hacer genomas de los tríos de algunos pacientes recién nacidos. Estamos muy felices. Acá en Estados Unidos, algunos laboratorios también hacen análisis de genoma, pero gran parte enfoca en el exoma. Y cuando hacemos el análisis clínica, enfocamos en los genes que ya se saben causan enfermedades, fenotipos de enfermedades. Por lo tanto, ese número, cuando vi esta diapositiva, y vean la diapositiva, en los números de hoy, 4.428. Este análisis clínica enfoca en estos genes que ya sabemos causan enfermedad. Los otros no son la prioridad del análisis clínica de un laboratorio clínico. Por lo general, la secuenciación de preferencia, y aquí en Estados Unidos por lo menos, es la secuenciación del trío. El plan de salud paga por la secuenciación del trío. El plan del paciente paga por el trío. No es el plan de salud del padre o de la madre. Es del paciente que paga por la secuenciación del trío. A veces, cuando los padres no están disponibles, mandamos solamente el probando, pero preferimos hacer por lo menos el probando y uno de los padres. Cuando sabemos que tenemos un hermano que también es afectado por la misma enfermedad, los laboratorios aceptan y el plan de salud, la obra social paga por la secuenciación de el hermano, de los hermanos afectados y de los padres. La secuenciación clínica también incluye el análisis de estos 59 genes que son clasificados como actionable por el Colegio Americano de Genética Clínica. En verdad, la recomendación es que los pacientes tengan la elección de poder decir que quieren estos 59 genes evaluados o no. El laboratorio clínico recomienda que se ofrezca eso.
en la investigación. En investigación es lo opuesto. Estamos utilizando más genoma de lo que exoma. En los últimos 10 años, el exoma fue la principal metodología de investigación, pero en los últimos 2 años. En NIH, junto con los proyectos que se ofrecen por el NIH, prefieren que enfoquemos en el genoma. Gran parte de la secuenciación que hacemos de ahora en adelante es genoma a causa de esto. Como Daisy mostró, el precio es tan bajo que hoy ya se recomienda que se haga el genoma y no el exoma en la investigación clínica. El análisis de investigación de genoma enfocamos en 20.000 genes. No enfocamos en solo los 4.400. Miramos los 20.000 genes para esta familia, para el paciente, para lograr identificar un gen que pueda ser la causa de la enfermedad de este paciente. Hacemos la secuenciación no específicamente padres y el niño, o el probando y los padres. En verdad, intentamos hacer la secuenciación de las personas que son las más informativas en la familia. Y vamos a discutirlo hoy. ¿Cómo puede hacer la selección para la investigación de los casos que son más indicados para la investigación? Y el análisis de los genes y los hallazgos secundarios no es recomendada. En verdad, se ofrece. Cada centro de investigación puede tener su propia política sobre esto. En Hopkins ofrecemos. Eso sí, y si quieren, y no, si nos parece que también es correcto, podemos reportar este hallazgo secundario para estos pacientes. Pero no tenemos una búsqueda metodológica de estos 59 genes y variantes de los 59 genes cuando hacemos la investigación. Si lo encontramos, ok. Como mencioné, cuando hacemos el análisis clínico, enfocamos en los 4.400 genes que sabemos que causan enfermedades. Estos 4.400 genes están asociados con casi 7.000 enfermedades que sabemos que son causadas por un gen específico. Pero existen en verdad más de 3.500. En Omin, 3.500. Pero sabemos que probablemente es mucho más que esto. De enfermedades que no tenemos un nombre para la enfermedad o que tenemos un nombre para la enfermedad, pero que no sabemos los genes que causan la enfermedad. Y fue eso lo que les dije hace un tiempo. ¿Por qué no encontramos un gen mutado en las 4.500 variantes, 4.400 genes? Y porque no se encontró no significa que no podemos hacer el diagnóstico al paciente. Tenemos que volver a la metodología que es hacer el diagnóstico clínico. ¿Y por qué les digo esto? Les digo para que tal vez sea lo que ya hacen todos los días, pero acá en Estados Unidos, como el exoma se transforma en algo muy accesible. Tenemos que a todo momento recordar para los residentes y los médicos que el diagnóstico clínico puede ser hecho mismo que el exoma sea negativo. Pero en otros países sabemos que en Brasil y en muchos lugares aún es así, el exoma no es una posibilidad. El diagnóstico tiene que ser clínico. En verdad, esto hace con que los residentes de genética clínica en Brasil muchas veces sean mucho mejores de lo que son de acá, porque piden el exoma, si es negativo, ok, no se hace más nada. Y necesitamos enfocar de que no puede ser así. Tenemos que intentar hacer el diagnóstico clínico del paciente y punto. Y otro tema que tenemos que recordar cuando hacemos el análisis clínico o cuando hacemos el análisis de investigación es que muchos genes causan más de un genotipo. Veamos los datos de Omin. En Omin tenemos 3.000 de estos 4.000 genes que solo causan un genotipo. 810 causan 2. 296 causan 3. Y 239 causan 4 más fenotipos. A veces estos fenotipos son muy parecidos. Es casi el espectro de una enfermedad. Pero muchas veces las enfermedades son totalmente diferentes.
Y a veces logramos hacer la explicación por la relación del fenotipo con genotipo, algunas variantes porque son ganancias de función, otras son pérdida de función, explican por qué los fenotipos son tan diferentes. Pero a veces simplemente no logramos identificar, explicar, no sabemos por qué las mutaciones diferentes en diferentes genes causan fenotipos tan diferentes. Cuando hacemos la investigación de un paciente, y vemos que hay una enfermedad ya asociada a este gen, y esta enfermedad no está de acuerdo, es la misma de la enfermedad del paciente A. Este gen puede causar una enfermedad X, pero mi paciente es diferente. Entonces, no es exactamente el resultado de este gen. Tenemos que siempre pensar que si la variante, como cuando es una variante muy buena y que genere realmente el gen, si esta variante está agregando a la familia la enfermedad, tal vez no estamos causando una enfermedad diferente para nosotros, entonces tenemos que tener esto en nuestra mente cuando estamos haciendo el análisis también. Así, cuando hacemos la investigación, y yo les dije que hablamos más de clínica, pero siempre vuelvo a hablar un poco de investigación, que es lo que hablo. Pero cuando seleccionamos los miembros de la familia que vamos a hacer la secuenciación para la investigación, tenemos que pensar cuál es el tipo de herencia que estamos más interesados. Pero también es muy importante, cuando digo que quiero hacer la secuenciación del trío, también tengo que saber si estoy buscando variantes que son de novo o variantes que causan una enfermedad autosómica recesiva. Porque acá voy a estar mucho más preocupada en hacer la análisis de homocigotos y los compuestos heterocigotos. Y si quiero un heterocigoto, es muy importante, si creo que la enfermedad es autosómica recesiva, es importante que en verdad vea a los padres, porque si es compuesto heterocigoto, cuando encuentro dos variantes en este gen que puede ser la causa de la enfermedad del paciente, si no sé que estas variantes son en trans, no voy a lograr decir que causan enfermedad, el fenotipo. Así es importante, tanto en la clínica cuanto en la investigación, pensar cuál es el modo de herencia que puede causar la enfermedad que estoy investigando. Otras cosas que pueden afectar no solo en la investigación, pero en la clínica, es, ¿será que la enfermedad puede ser causada por un cambio de imprinting? Porque si es un cambio de imprinting, hasta puede ser donde los padres. Pero los padres, el padre que tiene esta mutación, no tiene la enfermedad porque heredó de una forma que no afectó el gen que no estaba con imprinting. Por lo tanto, mismo cuando hacemos la prueba clínica, tenemos que definir, ¿es autosómico recesivo? ¿Puede ser causado por un gen que sea afectado por imprinting? Puede ser afectado por un gen que esté en la región de pseudoautosómica del cromosoma X. Puede ser un gen que sea en el cromosoma Y. Puede ser una enfermedad mitocondrial muy importante porque en verdad solo vamos a hacer la investigación de ADN mitocondrial en el laboratorio clínico. Solo va a ser la investigación de ADN mitocondrial si es pedido como una prueba aparte. Por lo tanto, aquí siempre pido el exoma, pero la secuenciación del ADN mitocondrial. Voy a perder este dato si no lo pido. Y la otra cosa es, si ya sabemos que la enfermedad puede ser oligogénica o puede ser un mosaicismo. Como ya les dije, tenemos que decirle al laboratorio, pedirle lo máximo de información sobre la enfermedad del paciente para que el análisis sea hecho lo más específico posible. Porque si no tenemos la información, el análisis que los laboratorios hacen es esta, autosómica dominante. Si hacemos el trío, ven las variantes de novo. Si tenemos la secuenciación y probando, vemos los heterocigotos raros. Y la otra es autosómica recesiva, que va a buscar homocigotos y compuesto heterocigoto. Pero si no pedimos el trío, esto va a quedar un poco más complicado. Y si no tenemos específico que es imprinting y buscamos el imprinting
en el cromosoma X o Y mitocondrial oligogénico mosaico, no, el laboratorio no va a enfocar en esto. Por lo tanto, necesitamos siempre hablar con los laboratorios sobre las posibilidades, mismo cuando sea clínica, investigación clínica. Cuando es investigación, ok, de laboratorio ya hacemos eso, pero en el laboratorio clínico es mucho más enfocado. Si no damos la información, no lo van a hacer. Las otras cosas que tenemos que decirle al laboratorio clínico es lo máximo de información sobre el fenotipo. Es un fenotipo raro, es un fenotipo un poco más común. Esto va a afectar la selección de las variantes. Tenemos una frecuencia alélica de menos de lo que 1%, algunos utilizan menos de lo que 0.5%, pero el fenotipo más común tenemos que abrir más para una frecuencia más grande. Tenemos la penetrancia completa, incompleta, y de repente uno de los padres, mismo siendo no afectado, va a tener la variante. Eso quiere decir que tenemos que hablar con el laboratorio porque puede que el fenotipo sea de penetrancia incompleta porque no se investigó bien los padres, tal vez tenían una presentación más ligera, más leve de la enfermedad, o por ahí no se manifestó en los dos, puede que sea una manifestación tardía, o sea que todo eso hay que hablarlo con el laboratorio. Y también, lógicamente, toda la información que uno pueda sobre todo lo que tiene el paciente. No podemos enviar información del fenotipo que no sea completa para que el laboratorio analice. Recordemos que la investigación clínica, la investigación de manera general, depende mucho del fenotipo. Nos vamos a enfocar en los genes que están asociados con ese fenotipo. No vamos a ver, por ejemplo, gen de sordera para un paciente que tiene un problema de hígado, digamos. O sea que hay que tratar de informar todo lo posible a ese laboratorio que harán el análisis, porque el análisis va a ser mejor de acuerdo con la cantidad de información que tengan. Y como decía antes, vamos a tratar de ver otros familiares también para hacer la secuenciación. En el laboratorio clínico, normalmente nos enfocamos en el trío, pero si hubiera más, ¿no? Por ejemplo, uno tiene que decir, acabo de empezar con una familia, mellizos que tuvieron un problema cardíaco, digamos. Uno tenía un problema cardíaco más grave y el otro más leve, un poco diferente. Pero tenían una serie de dismorfias y entonces probablemente es lo mismo, pero puede que no sea. O sea que uno tiene que decirle al laboratorio que analice las dos cosas. Para buscar entonces variantes que estén en los dos o tratar de analizar específicamente cada uno de ellos para una enfermedad diferente. Entonces envié el ADN de los dos niños y de los padres. Tenemos que tener esta charla con el laboratorio para seleccionar quiénes son los mejores para la secuenciación en este caso, pero también cómo se va a analizar, porque el análisis va a depender mucho de esta comparación, de quién está afectado y quién no, o sea que hay que hablarlo. A veces también en la investigación, en la clínica eso ocurre, a veces vamos a seleccionar algunos pacientes que no son afectados para hacer la secuenciación. Esta última opción sería más bien para investigación, o sea, estamos buscando el gen para una enfermedad que no sabemos cuál es el gen que la causa y estamos secuenciando una cantidad de pacientes X con el mismo fenotipo. A veces es fácil elegir porque hay muchos, pero a veces no, y hay que secuenciar lo que existe. Bien, acá tengo algunos pedigrees que en realidad suelo discutir cuando se refiere a investigación, o sea, cómo seleccionar a las personas para la secuenciación. Pero yo diría que también funciona para la parte clínica. Como les decía, tenemos que saber si vale la pena hacer el trío o no. Hablamos bastante, cuando es la parte clínica, hablamos bastante del trío, pero pensando en este pedigrí, por ejemplo, ¿quiénes quisieran secuenciar? Digamos que sea clínico y digamos que vamos a hacer el exoma.
Vamos a enfocarnos en lo clínico, porque en la investigación, en realidad, tenemos una posibilidad mejor de seleccionar a los individuos para la secuenciación, pero en la clínica no. Es más limitado. ¿Qué harían entonces ustedes, en el caso de ustedes, si tuvieran que enviar a un laboratorio y pudieran mandar a más de una persona afectada aquí al laboratorio clínico? ¿A quiénes elegirían de todos estos? Pueden escribirlo en el chat, por ejemplo. Voy a abrir el chat para poder ver qué me están diciendo. Pueden dejar su comentario en el chat para decirme a quiénes de estas personas, a quiénes elegirían para hacer la secuenciación. Nos dicen 1, 7. Ok, la profesora Ida dice 1 o 7. El 1 sería este y el 7 este. Yo creo que ella está usando ese numerozinho aquí, ¿no? ¿Verdad? De acuerdo con estos números que están justo abajo. Sí, el 1 y el 7. Na verdade, es eso mismo. Sí, exacto. A eso se refiere, a esos números. Yo pienso que ella nos está diciendo que el 1 y el 7 porque están como lejos uno del otro. Pero fíjense, este pedigrí que parece ser autosómico dominante. Tenemos tres generaciones afectadas. Tenemos aquí mujeres y hombres afectados. Y en realidad lo que queremos, cuando vemos un pedigrí autosómico dominante, lo que queremos es hacer la secuenciación de las dos personas que estén más lejos y que estén afectadas. ¿Por qué? Si están afectadas, tienen que tener la misma variante. Pero si están lo más lejos posible, digamos que comparten la menor cantidad de variantes en esa familia. En realidad, entonces, los más lejos acá serían el 7, que está acá arriba, y el 4, acá abajo. Si el fenotipo fuera exactamente el mismo, o si estamos seguros de que el paciente tiene lo mismo, y si queremos secuenciar para ver las variantes como si fuera autosómica dominante, vamos a seleccionar a los pacientes afectados por la misma enfermedad y que estén lo más lejos posible. Si yo fuera a mandar a un laboratorio clínico, yo trataría, en lugar de hacer el trío para este paciente, que sería simplemente comparar este 4 con el 1, yo lo que haría es secuenciar el 4 y el 7. Me parece mejor que mandar el trío, porque acá el 1 y el 4 van a dividir 50%, igual que el 1 y el 7 van a dividir 50%. Pero si comparamos, entonces si hacemos 4 y 7, hay otra generación de por medio. O sea que van a tener menos variantes en común, pero igual van a tener la variante que causa la enfermedad y los dos son afectados. ¿Tiene sentido? ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto? ¿Algún comentario? Voy a esperar un momento para ver qué me dicen. Cristina decía 1, 5 y 7. Diana también dijo 5 y 7. Pero ¿entienden a qué me refiero, lo que estoy tratando de decir? ¿Tiene sentido? No necesitan estar de acuerdo. Pueden decirme si están en desacuerdo. Estoy viendo aquí en el Q&A a ver si me comentan algo. Sí, también hay gente que lo comentó en el chat. ¿Todo el mundo entendió lo que yo falei o tiene algún que? Bueno. Están comentando bastante. Mucha gente nos está comentando aquí en el chat. El chat está emocionante aquí. Sí, emocionante el chat, la verdad. Toda una charla. Excelente, ahí ahora lo abrí. Hay gente que dice que está de acuerdo conmigo. A ver si hay alguien en desacuerdo. El 4 es indeterminado. Exacto, sí, Eduardo, el 4 es indeterminado. No lo dije antes, tendría que haberlo dicho. El tema es, tuvimos esta cuestión y volvimos a hablar con esta persona. El investigador que nos envió esta familia, vemos que tiene la misma enfermedad, ¿no?
que es SI. Así que tienes razón. Pero si tuviéramos alguna duda de este, mejor dejarlo afuera y podemos tomar el 1 y el 7 o el 5 y el 7. Si tuviéramos espacio para uno más, ¿no? Si el seguro médico fuera muy bueno, podríamos mandar el 1, el 5 y el 7. Pero si estamos seguros de que es el mismo fenotipo, aquí es el 4 y el 7. Exacto, ahora todo el mundo veo que están hablando acá sobre el 4 en el chat. Nosotros confirmamos que era el mismo fenotipo, exactamente. Pasemos al siguiente. El próximo. Ese aquí, vean só. Ese aquí, ¿cuál modo? A ver, el siguiente, ¿cuál es el modo de herencia que les parece que tiene este pedigrí? Les pregunto esto, ya sé que hay muchos genetistas que seguramente lo saben, pero puede que haya alumnos también que por ahí no tienen el nivel tan avanzado como otras personas que me han comentado acá. Para los más avanzados, lógicamente no les estoy preguntando porque ya sé que lo saben, pero si son estudiantes, quiero ver qué piensan los estudiantes que están acá. ¿Cuál sería el modo de herencia acá? ¿Nadie quiere sugerir nada? ¿Ninguna sugerencia? Aquí hay residentes. Hay unos residentes que nos están viendo. Excelente. Espero que sepan. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, acá ven que un pedigrí consanguíneo. Sí. Que parece ser autosómico recesivo. Lo que estamos buscando aquí serían variantes probablemente homocigóticas. ¿Qué les parece acá? Si fuéramos a enviarlo a un laboratorio clínico, ¿qué tendríamos que hacer? Voy a esperar un momento. ¿Alguien respondió? A ver si hay alguien que haya contestado. No, ninguém respondeu ainda. Todavía no. ¿Ustedes mandarían el trío? Bien, ¿mandarían el trío, el laboratorio u otra combinación? Eso aquí. Este es uno que en realidad marca la diferencia, ¿no? Si estoy haciendo con el laboratorio clínico o investigación. Hay algunos participantes que nos dicen que el chat no les aparece, solamente un mensaje, no les aparece todo el chat. Bien, acá tengo una respuesta de Beatriz que dice que mandaría el trío. Entonces, el punto es, si estuviéramos haciendo en un laboratorio clínico, podríamos mandar el trío. Acá, ellos tal vez nos dejaran mandar, de hecho, los cuatro, o sea, hacer el trío y una persona más afectada. De algún hermano, hermana, digamos, afectado en esta generación. En la investigación lo que haríamos en realidad es la secuenciación de dos afectados acá y uno o dos hermanos no afectados. Sería una cantidad de variantes mucho más pequeña para trabajar si lo hiciéramos así. No tendríamos que enfocarnos tanto en los padres, pero en el caso clínico no podemos hacerlo. En el clínico hay que mandar el trío con uno más de los afectados, si el laboratorio nos lo permite, uno más de los hermanos. Vean cuál es la diferencia entonces, ¿no? Si lo hacemos con finalidad clínica o investigación. Este es un pedigrí donde se podría tener estas opciones diferentes. El clínico se va a enfocar en los genes conocidos, o sea, quiere saber si los padres tienen las variantes o no, si es homocigoto, heterocigoto, y en la investigación estamos viendo que es desconocido. Tenemos entonces un número de variantes en los 16.000 genes que no causan la enfermedad para investigar esos genes. O sea, estamos viendo genes diferentes en la parte clínica o investigación, y por eso seleccionamos personas distintas para secuenciar. Este pedigrí es importante por eso, para identificar la diferencia. Acá hay un comentario de Claudio que nos dice que en el seguro médico en Brasil
No hay cobertura para secuenciación de los padres. Esto lo vamos a comentar más adelante. Acá les comento más bien qué sería ideal. O sea, es bueno entender qué es ideal para poder pelear por lo que es ideal cuando no lo tenemos. Digo pelear porque me encanta pelear, pero en fin, para tratar de obtener lo que sería ideal cuando no lo tenemos todavía. A eso me refiero. Solo podemos intentar lo que es ideal cuando sabemos lo que es. Bien, acá, por ejemplo, este es un pedigrí que hace 10 años que venimos investigando. Es un pedigrí de Brasil, de hecho. Hace mucho que lo venimos investigando. Investigamos a la familia. La mamá es increíble. Y acá todos saben lo que es, ¿verdad? Claramente ligada al X. Acá el probando sería este. ¿A quién elegirían entonces para hacer el exoma? Bueno, no van a poder decirme acá porque sacamos los números, pero les voy a decir. En realidad, se mantiene el mismo razonamiento, diría, del autosómico dominante, pero acá nos estamos enfocando en el cromosoma X. Acá tenemos que tener a las dos personas afectadas para ver qué tienen en común, y tienen que estar lo más lejos posible en el pedigrí para poder dividir el menor número de variantes posible. Aquí nos podríamos enfocar en este, probando, que es el más joven, y uno de estos tíos, abuelos, que están acá en esta generación que les estoy mostrando en la diapositiva. Acá hay dos tíos afectados. Podría ser cualquiera de ellos. En la investigación hicimos la secuenciación de los cuatro. Y fuimos más allá. Además de los cuatro, también hicimos la secuenciación de estos dos. O sea, dos de estos tres hermanos no afectados. Pero igual no pudimos descubrir. Para que se den una idea, hicimos genoma, exoma, mejor dicho, hicimos después genoma con 10x y después hicimos long read sequencing de estos seis. O sea que puede pasar. Ah, y de hecho también hicimos secuenciación de ARN. O sea que a veces puede pasar que aunque hagamos todo lo posible, aún así el diagnóstico no... el diagnóstico molecular no se revele, no lo encontremos. Pero en fin, en el caso clínico yo mandaría este y uno de estos dos. Creo que este es el último pedigrí y antes de seguir, yo quisiera darles más o menos 10 minutos para un pequeño receso, para respirar, para ver las preguntas. A ver, pienso que voy a dejar de compartir o por lo menos voy a abrir el Q&A y el chat. Un momento. Así voy a ver las preguntas. Sí, hay muchas preguntas todavía, Nara. Bueno, vamos a enfocarnos entonces en esta parte. Bien, hagamos eso. Vamos a controlar aquí en el Q&A cuáles son las preguntas y en el momento de contestarlas se puede de hecho hacer un clic en Answer Live y van a desaparecer todo lo que ya se haya respondido, va desapareciendo. Tenemos esa opción aquí en el Q&A. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Hagamos entonces 10 minutos de preguntas, después 5 minutos de receso y seguimos con la segunda parte. ¿Les parece bien? Voy a leer el comentario de Claudio. Claudio escribió un comentario. Las obras sociales en Brasil no son obligadas a hacer el examen del padre, la interpretación de la ANS, la agencia que hace las regulaciones, es que solo necesita cubrir el examen del paciente y no de los padres. Entonces, una de las respuestas de esto podría ser incluir en el precio del exoma del paciente el análisis de los padres. Algunos laboratorios ya lo hacen. Este es un comentario. No tengo mucho que comentar sobre eso.
Fica o comentário para todos. Então, está aqui o comentário para todos. Denise escreveu: Nara, o último genograma, ¿por qué no elegiste una mujer portadora? También. En verdad, no elegí la portadora porque me quedé con miedo que no era el cromosoma X. Yo quería trabajar con todas las posibilidades. Si yo elijo a la mujer portadora, ella debería tener, en verdad, podría haberlo hecho, pero déjenme mostrarles aquí el pedigrí. La única mujer que sería más informativa que estos dos sería la abuela. La abuela, bisabuela, tatarabuela. Pero no les muestro, pero no está disponible. Ya no está viva. Por lo tanto, no tenía estas dos aquí, no serían más informativas estas dos portadoras. Esta madre de acá no serían más informativas que estos dos. Tal vez esta fuera lo mismo, pero no sería. Ella tiene que tenerlo, porque si no, como estos dos pueden tener, mismo no conectado al X, tienen que tener. Por lo tanto, Denise está correcta. Si no tengo ninguno de estos dos, puedo agarrar esta madre aquí. Pero como enfoqué en las personas que son afectadas, yo enfoqué en estos dos. Y esto es tan informativo como los otros dos. Denise. Bota aqui no chat. Peraí, deixa eu ver aqui. Eita. Peraí que agora eu me perdi. Agora eu me perdi. Ah. CNV pelo exoma. CNV pelo exoma. É. CNV. Não. Não. Agora eu tô perdido. Agora estou perdido. Beleza, qual é a próxima Denise, pergunta? Qual é a próxima pergunta? Desculpa, realmente, eu fui apertando. Eu apertei o botão. Acho que agora seria o que agora seria lo que significa exatamente los fenotipos con base molecular conocida. Acá no se conoce el gen, pero la base de la enfermedad. Déjeme volver acá a la diapositiva. Creo que es esta diapositiva. 6.871 son los fenotipos que están en OMIN y que tienen un gen que causa el fenotipo. Por lo tanto, sabemos cuál es el gen que causa la enfermedad. Newman es por PTPN11. Entonces, estos son los 6.871. En los genes que están asociados a estos fenotipos, son estos, 4.428 genes en OMIN que están asociados al fenotipo. Esto es lo que significa. Pero tenemos las otras enfermedades de OMIN que no tenemos ningún gen asociado como causa de esta enfermedad. Si no me engaño, son más o menos 3.500. Próxima pregunta. ¿Cuál es su experiencia con HPO y si hace la indicación de alguna herramienta para hacer el cruce de fenotipos? Tenemos algunas herramientas que utilizan el fenotipo para hacer la sugerencia del diagnóstico y basado en este diagnóstico que están. Tenemos la sugerencia cuando hacemos el análisis del exoma genoma, intentan hacer la sugerencia del gen. Si el gen es un gen que tenemos una variante en el paciente. El FenoDB ya lo hace, les voy a demostrar para que cuando empecemos a hacer el análisis del caso. Pero tenemos otros. Exomizer también, Daisy lo mostró en su listado. Es uno que colocamos las características del paciente. Y en verdad, Exomizer y Genomizer se creó, bueno, fueron creados por Peter Rawson, el creador de HBO, y lo hace, enfoca en los términos que colocamos para el fenotipo del paciente, intenta en el exoma tomar los genes que son relacionados a aquellas características que tenemos del fenotipo del paciente. Y en verdad,
El problema con este approach, con esta metodología, es que es muy bueno para la clínica porque tomamos, enfocamos los 4.500 genes que sabemos que son asociados con enfermedad para hacer esta conexión, pero con los otros 16.000 genes no logremos hacer porque no sabemos cuáles son los otros 16.000. Es bueno para la parte clínica, pero no es tan bueno para la parte de investigación. Puede ser, nos da información, pero gran parte no nos da tanta información. Me gusta ExoMizer y Genomizer. Entonces, si alguien quiere hacer una prueba, me gusta. No podemos pensar en la mutación somática. Podemos. Pero si pensamos en esto, tenemos que explicar específicamente para el laboratorio lo que estamos pensando en el mosaico, para poder tener certidumbre que el laboratorio está reportando e investigando las variantes que tienen una frecuencia alélica menor. Creo que Andrea aquí preguntó cuál es el fenotipo del otro pedigrí, y acá es una enfermedad neurológica progresiva. Y Víctor pregunta exactamente la misma pregunta. ¿Cuáles son los? Bueno, el heredograma es un fenotipo progresivo, neurológico progresivo. Otra pregunta. No veo otra pregunta. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Nara, preguntaron sobre si los afectados tuvieron hijos. No, el pedigrí es así. Ninguno de ellos tuvo hijo porque la enfermedad es incapacitante. Este niño tiene 20 años ahora y tiene una discapacidad mental en silla de ruedas, no camina, ninguno de ellos tiene hijo. Tienen una discapacidad intelectual también. Tenemos otra pregunta de Diana. ¿Cómo podemos elegir en español? No quiero responder de forma equivocada. Teresa. ¿Cómo podemos elegir en el caso 1? Y los padres y abuelos sin expresión clínica. En el laboratorio. Sin laboratorio compatible. Creo que logramos hacer la traducción. Un segundo. Nelson, ¿tú consegues interpretar esa pueden hacer la interpretación? HNOS, el HNOS es de hermanos. ¿Cómo podemos elegir una paciente celíaca y los hermanos también no tienen la expresión del fenotipo? ¿Pueden repetir despacito? ¿Cómo podemos elegir un caso de, por ejemplo, una hija que es celíaca y los padres y los abuelos no son celíacos y también los hermanos no son celíacos? ¿Cuál es la prueba laboratorial que podemos elegir en el genograma? Elegiría el trío. Ya que nadie es afectado y ella es la única afectada, si entendí correctamente, si es la única afectada en la familia, elegiría el trío. Y fue considerada enfermedad mitocondrial
con expresión de tejido. Acá tenemos Mateus, el último pedigrí. En verdad, no exploramos aún. No exploramos el mitocondrial. No exploramos mitocondrial porque esta familia no parece tan mitocondrial porque no hay tantos afectados. Pero es algo que podemos hacer sin lugar a duda. Tengo que pensar porque cuando hacemos el exoma, hace muchos años, y no sé si hicimos la secuenciación del ADN mitocondrial de esta familia. Tengo que ver, porque tal vez sea algo que podemos hacer que no tenemos aún, que es el mitocondrial. No pensamos en el ADN mitocondrial a causa de esta generación aquí, pero ya que no encontramos nada, puede ser también una sugerencia muy buena. Hacer la investigación de algo que no fue hecho aún. Déjenme ver. Ahora, hace 10 minutos que empezamos con las preguntas y respuestas, vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Retornamos para hacer el análisis de un caso. Hacemos el análisis a un caso hoy. A gente vai analisar um caso e hacemos dia, um, verdade, caso, um caso hoje, na próxima e dois casos no último dia. Bora fazer isso então? Vamos para a pausa. Eu vou parar aqui 5 minutos. 5 minutos e volvemos. 9h55 para mim. 9h55, meu horário, 10h55, horário de vocês. Fique à vontade, Nara. Não tem nada.
Então tá, vou voltar aqui, minha gente. Volvimos. Então tá. Primeira coisa que eu quero fazer. Primeira coisa que me gostaria fazer com vocês. Me escutam? Minha tela está compartilhada. Eu acho que Teresa e Daisy. Teresa, Daisy. Me escutam? Eu tô com medo de começar e vocês não estarem me ouvindo ou vendo minha tela. Dá para ver sim sua tela. Sim, do... podemos ver sua pantalla. Então tá. Então. Obrigada, Guilherme. Muchas gracias, Guilherme. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, ¿qué vamos a hacer ahora? A vocês um pouco les voy a presentar esta herramienta, cómo funciona, para a gente aprender. Na para verdade, a gente aprender. Desenvolveu essa ferramenta en verdad, desarrollamos para ser um banco esta herramienta dados, para que fenoto, sea un genoto, banco de datos de fenotipo y genotipo de aquí, los pacientes que fueron secuenciados por el proyecto de Hopkins que ustedes conocen. Como parte, y como parte de este proyecto, desarrollamos fenodb.org, que es una versión en línea para que las personas utilicen antes de hacer el análisis de los exomas que tienen. Entonces, esto está disponible en línea, gratis. Si tienen BCF, el BCF del paciente que quieren, bueno, que ya hicieron la secuenciación, pueden cargar en esta herramienta y podemos hacer el análisis. Como parte de esto, creamos una herramienta de enseñanza para enseñar el análisis de exoma y genoma. Está en línea. Si tienen el correo electrónico que es teaching@fenodb.org y el password que es teaching, entonces, si tienen este correo y el password, logran entrar. Después de hoy, van a tener acceso a esta herramienta. Y es lo que está acá para que puedan aprender. Pueden también crear su cuenta en fenodb.org y hacer la carga del BCF de un paciente de ustedes y hacer la análisis. El correo teaching@fenodb es para que aprendan. Para entrenar. Entonces, les voy a mostrar lo que pueden tener acceso. Aquí está la herramienta que utilizo en algunos de los cursos que yo utilizo. Ya hice el curso en otros países, en Chile, en Europa. Por lo general, utilizo esta herramienta. Cuando utilizo esta herramienta, las personas que ven esta clase, bueno, no necesité cambiar la clave. Si cambio la clave, pero pueden enviar un correo si intentan utilizar. Pueden ver el correo y les vamos a mandar la nueva clave. ¿Qué hicimos? Tenemos algunos casos. ¿Cuáles son los casos? Son estos 21 casos. ¿Y qué hicimos? Tomamos el exoma y un trío de el HapMed. Están acá disponibles de acceso público. Por lo tanto, no tienen problemas de que sea el BCF o el archivo de un paciente que no dieron el consentimiento informado. Tomamos estos exomas de un trío de HapMap que es públicamente accesible y colocamos en este archivo la variante que queremos que ustedes encuentren. Y tomamos acá las informaciones fenotípicas del paciente que tiene esta variante. Por lo tanto, Beatriz va a ver alguno de estos casos, Michelle también, que son de los casos que solucionamos, que ellas enviaron para nosotros, que encontramos la variante. Nada de lo que está aquí, en verdad, es algo que no está publicado. No, ya está todo publicado, está todo disponible públicamente. ¿Qué hicimos? Colocamos en estos archivos las variantes que
y el fenotipo de tenemos y el fenotipo de los pacientes que tienen esta variante. Entonces, a gente va a trabajar, como yo falei con ustedes, en los próximos tres días. Como les decía, vamos a trabajar cuatro de estos casos. El primero que vamos a trabajar hoy es este, 1827. Si tienen acceso a internet y quieren dejar, por ejemplo, dividido en dos pantallas, podrán hacerlo. Van a fenodb.org, van a poner teaching@fenodb y después teaching como contraseña para poder entrar a la página. Y van a llegar acá a este caso, que es el que vamos a trabajar hoy, que es el 1827. Acá también van a ver que hay una pestaña que dice Teaching Tools. Ahí hay algo de material que nosotros preparamos y dejamos acá. Hay algunos videos que muestran cómo utilizar FenoDB, cómo hacer los análisis. O sea que si se olvidaran, podrán venir aquí y ver estos videos. Son videos cortos, 5 minutos más o menos, y muestran las funciones en FenoDB. Además, tenemos algunas diapositivas. En realidad, estas diapositivas son las que utilizamos para dar clases aquí con los estudiantes de medicina. Entonces, por ejemplo, este de hoy, lo utilizamos, usamos estas diapositivas y Daisy hizo algunas actualizaciones. Ya van a ver que es bastante diferente, ¿no? Ella lo preparó con mucho cariño y de hecho quedó muy bueno. Le voy a pedir que ponga su versión, porque su versión está en portugués y acá lo que tenemos está en inglés. Bien, tenemos estas clases y vamos a ver estos tópicos en los siguientes días. También hay algunos papers, algunas sugerencias para los alumnos de medicina para que revisen estos datos. Todo esto queda disponible en esta pestaña. Si quisieran, pueden descargarlos, leerlos, en fin. Así que les comento, tienen acceso a todo esto. Nada, solo para complementar, hay gente que dice que no lo ha encontrado, entonces lo dejé en el chat. Ahí en el chat está el enlace del sitio, está el login, que es el correo, y también la contraseña, que es Teaching. Ahí van a ver una serie de datos, mucho contenido. Como decía Nara, es un curso entonces que se está adaptando a nuestro idioma. Excelente. Vamos a volver aquí a la página de inicio para ver el caso que vamos a evaluar, que es este. Van a ver que hay una parte que dice Assessment. Lo que les voy a pedir que hagan es lo siguiente. Ustedes van a analizar un archivo y van a contestar, cuando estén analizando este archivo, van a contestar estas preguntas. A partir de ahí vamos a discutir las preguntas, vamos a ver cuál clase de dificultad tuvieron para encontrar las respuestas. Bueno, les quiero mostrar un poco del contenido. Como les decía antes, una de las partes más importantes en el análisis de exoma y de genoma sería el siguiente. Cuando vamos a FenoDB, lo primero, la primera página para la cuenta sería Submission. Pero en realidad lo que está dentro de ese Submission, de ese envío, sería todo el resumen de la parte clínica de ese paciente, de la familia y las pruebas que se hicieron. Tenemos que enterarnos, saber bien cuál es lo que hay ahí para hacer un análisis completo del exoma. En este caso, con esta familia llegó, la enviaron con diagnóstico de esclerocórnea y la persona que la envió, porque en realidad esta familia es de Brasil, ¿sí? La persona que lo mandó nos comentó que la familia tenía un cuadro autosómico dominante. No se había hecho ninguna prueba. Acá dice de nuevo origen, dice que son brasileños. De hecho, esto es muy importante cuando analizamos la frecuencia de las variantes. Acá está Guilherme, que desarrolló una herramienta que es muy importante para nosotros, para entender las variantes brasileñas. Y Ise también, no sé si está acá conectada, pero también desarrolló una herramienta muy importante para nosotros
para que podamos identificar la frecuencia de variantes en la población brasileña. Cuando utilizamos NOMAD para analizar un exoma brasileño, lo que ocurre es que en realidad vamos a ver mucho más variantes que cuando analizamos un paciente de Norteamérica, por ejemplo. Eso porque muchas variantes de los pacientes brasileños no están en NOMAD, o sea que llegan como raras, pero si lo vemos en la base de datos brasileña, no es algo raro. O sea que es muy importante entender de dónde viene cada paciente para poder entender si esa variante que está ahí considerada rara, de hecho lo es. Cuando tenemos nuestras hipótesis. Bueno, en este caso, acá está el pedigrí en esta tabla y no lo puse completo, de hecho, porque en realidad, como les comentaba, la persona que lo envió dijo que era autosómico dominante porque hay varias generaciones afectadas. Acá tenemos el padre, el probando, y había una serie de otras personas afectadas en la familia. Cuando encontramos el gen candidato, hicimos el Sanger de los demás afectados para esa variante y vimos que todos los afectados tenían la variante y las no afectadas no tenían la variante. Bien, el fenotipo era específicamente únicamente esclerocórnea. Este paciente, el padre y los demás familiares. La persona que nos mandó este paciente en ese momento era estudiante de medicina y ahora es residente de oftalmología. Y lo envió porque estaba ahí empezando con oftalmología y junto con su preceptor nos mandó este caso. Bien, en esta página está la información que es necesaria para hacer el análisis del fenotipo. Cuando queremos hacer el análisis, venimos acá. Venimos a Analyze. Esto es lo que ustedes tienen que saber para cualquier herramienta en realidad. El curso no es para simplemente utilizar PhenoDB. No, PhenoDB es una herramienta de análisis, pero lo que yo quiero explicar acá es cómo se hace el análisis. Porque no importa qué herramienta estén utilizando, así ustedes van a saber qué se está haciendo. Y si no se estuviera haciendo, saben que era lo ideal, digamos, que se hiciera. Este es nuestro objetivo, que ustedes entiendan qué se está haciendo en la herramienta para después poder utilizar cualquier herramienta que sea, pero ya sabiendo, digamos, qué es lo que hay que hacer. Muy bien, esta herramienta, que es PhenoDB, nos permitirá seleccionar las variantes que queremos ver en ese paciente. Eso es lo primero. Vamos a seleccionar cuáles son las variantes que queremos verificar. Lo primero que tenemos que pensar es el modo de herencia, o sea que una vez más llega aquí el modo de herencia de la enfermedad estudiada o los posibles modos de herencia. Y aquí, ¿quiénes hemos seleccionado para secuenciar? Entonces acá era un pedigrí autosómico dominante. Podrán decir, bueno, pero ¿por qué la secuenciación de padre e hijo si no son los que están más lejos? Bueno, el tema es que eran los únicos disponibles acá. Muchas veces no tenemos la suerte de elegir quiénes queremos en el pedigrí y hacemos la secuenciación de los que están disponibles. En este momento, cuando llegó este caso, este ADN, solamente estaban disponibles estos dos. Cuando encontramos la variante después, ella pudo identificar otras personas, esta persona que nos mandó el caso, y obtuvo otras muestras para hacer Sanger. Muy bien, pareciera autosómica dominante. Pero acá están los modos de herencia que podemos seleccionar en PhenoDB. Tenemos dos para autosómica recesiva, uno para compuesto heterocigoto, otro para variantes homocigotas. Después tenemos tres autosómico dominante. Eso porque depende de a quién se haya secuenciado. Si hicimos la secuenciación del trío y estamos pensando en autosómico dominante, estoy pensando en las variantes que solamente tiene el probando y que los padres no. Es lo que sería nueva mutación, new mutation. Si hicimos la secuenciación solamente de una persona, digamos, solamente del probando, por ejemplo, nadie más, en ese caso me va a interesar ver las variantes heterocigotas.
que podrían llevar a ese autosómico dominante. Y no tengo a nadie más para comparar. Entonces aquí, en este paciente, quiero ver las variantes heterocigotas. Bueno, se hice la secuenciación de otra combinación de familiares afectados y o no afectados. Voy a seleccionar este modo de herencia, autosómico dominante con mutación heredada. En este caso, la comparación que se hace es la siguiente. Estamos buscando todas las variantes que los afectados tienen, pero que los no afectados no tienen. En este caso, hice la secuenciación de dos personas afectadas. O sea que la herramienta va a buscar todas las variantes que los dos tienen y que son heterocigotas y que tienen los dos. No hay nadie no afectado, no puedo utilizar un no afectado para disminuir el número de variantes. ¿Tiene sentido? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Michelle nos dice que es Vandenente Gupta. No, Michelle, no ese es el caso. No es Vandenente Gupta. Bien, no hay otras preguntas. Van a ver que yo en realidad hice el análisis de los tres modos de herencia. Estos son los tres que nosotros hacemos para cualquier caso analizado. Autosómico dominante, vamos a elegir uno según quien se haya secuenciado, el recesivo homocigoto y el compuesto heterocigoto. Aunque no esté el pedigrí, hacemos los tres. Aunque el pedigrí sea específico de uno, hacemos los tres. En realidad, por la manera como se anota el archivo en el programa ANOVAR, las enfermedades ligadas al X recesivas van a ser identificadas como autosómicas recesivas homocigoto. ¿Por qué? Porque las variantes, los hemizygos en los probandos masculinos le ponen homozygos en ANOVAR. Por eso se reconocen aquí en esta enfermedad. O sea que hacemos los cuatro análisis para cualquier persona que se analice. Autosómica dominante, recesivo homocigoto, compuesto heterocigoto y ligada al X recesivo. Ahora, si estoy pensando en otro modo de herencia, también puedo hacerlo. ¿Sí? Puedo elegir, por ejemplo, ligada al X dominante. Puedo elegir imprinting paterno e imprinting materno. Pero en fin, esto es algo que tengo que hacer con intención, tiene que ser intencional. Por lo general no lo hacemos, hacemos los cuatro que acabo de mencionar. Bien, después de hacer esto, cuando ya elegí el modo de herencia, ya se va a decir entonces cómo voy a comparar los familiares que están aquí seleccionados. Y ahora me voy a enfocar en las variantes. Ya seleccioné las variantes que están en el pedigrí, que quiero ver por la segregación según el modo de herencia, y voy a ver cuáles son las variantes que quiero verificar. Ahora ustedes me van a decir, cuando estoy analizando el exoma, ¿cuáles son las variantes que quiero verificar? Pueden colocar en el chat, por favor. Muy bien. Beatriz dice, si no sabemos cuál es la mutación, ¿cómo vamos a elegir autosómico recesivo heterocigoto o heterocigoto? Si podemos elegir más de uno, ¿qué hacemos? Bien, como decía, siempre hacemos los cuatro modos de herencia para cualquier pedigrí, aunque sea muy específico para un modo de herencia nada más. Leandro nos dice, ¿estas bases de datos brasileñas son solamente para enfermedades o también puedo evaluar algo relevante para farmacogenómica? Bueno, tal vez Guillerme quiera comentarlo, pero que yo sepa, las variantes son para la población que no es una población con una enfermedad específica. Es una población no afectada por ninguna enfermedad específica. Podemos ver cualquier variante en esa base de datos. Sí, exactamente, Nara. Es una población de
personas añosas, representativos de la ciudad de San Pablo. No tienen enfermedades raras graves, pero pueden tener enfermedades comunes. Es como algo de la población general, pero no dice cuál es la enfermedad, ¿no? Exacto, Guilherme. Y algo importante es que eso es de la ciudad de San Pablo. O sea que si la familia viene del norte de Brasil o de otra parte, lejos de la ciudad de San Pablo, puede que no esté tan bien representada aquí. O sea que es importante notar de dónde viene cada familia. Bien, volvamos acá a las variantes que quiero seleccionar. ¿Qué les parece que tenemos que seleccionar acá? Cuando hablamos del tipo de variante, ¿cuáles son las variantes que estamos viendo acá en las que queremos enfocarnos al ver el exoma? En realidad, aquí vemos las respuestas ya marcadas. Acá pusimos default. Bueno, automáticamente en PhenoDB va a elegir exonic, exonic splicing y splicing. ¿Qué son estas variantes? Esa sería la manera como ANOVAR va a clasificarlas: missense, nonsense, stop loss y splicing. O sea, single nucleotide variants o frame shift que estén en estas regiones van a estar clasificadas acá como exonic, exonic splicing y splicing. Estas son las variantes en las que vamos a enfocarnos inicialmente, son las codificadoras. Algo que no está incluido acá y que se excluye automáticamente en PhenoDB serían las sinónimas. O sea que si yo quiero seleccionar también las sinónimas, tengo que venir hasta acá y seleccionarlo, porque si no lo hago manualmente, la base de datos solamente va a pensar en estas tres, las no sinónimas. A menos que la sinónima sea clasificada como splicing. Porque ANOVAR también hace eso a veces, clasifica sinónima como splicing. En ese caso sí se va a analizar, pero de no ser así, se va a excluir automáticamente. Puede que me pregunten, ¿pero por qué? Bueno, la sinónima puede que esté causando la enfermedad, ¿no? Sí, pero es mucho más difícil interpretarlo y además es menos probable que cause la enfermedad en la gran parte de los casos. O sea que no empezamos con sinónimas. A veces sí volvemos y analizamos, pero de entrada no solemos hacerlo. Otra cosa, esto es cómo hacemos nosotros el análisis. Es como nosotros tenemos el PhenoDB ya programado, pero no es como hay que hacer el análisis sí o sí. Se puede hacer de otra manera. Por eso aquí en PhenoDB uno tiene flexibilidad para añadir o excluir. Si uno quiere poner sinónimas, sí se puede. Pero por lo general, el estándar, el default, es lo que pensamos que es más probable para verificar de entrada. Bien, la frecuencia alélica. Queremos ver las variantes para modo de herencia específico. Queremos ver las variantes que son codificadoras, no incluyendo sinónimas. Y queremos ver las que son raras. Como les decía, nosotros utilizamos la frecuencia alélica de 1%. Pero muchos centros en realidad utilizan 0,5%. Y según la enfermedad que uno está investigando, muchas veces hay que ir un poco más allá de 1%, sea 2 o 3. Por ejemplo, si estamos investigando fibrosis quística y estamos buscando el delta 508, vamos a perderlo con 1%, porque en muchas poblaciones la frecuencia es más de 1% para esa variante. O sea, si es autosómica recesiva, por ahí uno quiere colocar una frecuencia alélica de 2% en lugar de 1. Es importante lo siguiente: la enfermedad, la frecuencia de la enfermedad, el modo de herencia, y así vamos a seleccionar cuál es la frecuencia. Automáticamente el default sería 1%. Si no quieren hacer nada más, ya está todo hecho. Porque cuando llegan aquí a esta página, la página selecciona a quienes se va a analizar. Y uno solamente tiene que colocar el modo de herencia. Y finalmente,
las variantes codificadoras. Una frecuencia alélica de menos de 1% ya está seleccionado. ¿Y qué quiere decir esto? Si uno sabe que hay un listado de genes que no se deben verificar, ahí hay que ponerlo acá. O sea, todo lo que voy a decir ahora es todo opcional. Cosas que por ahí la gente que utiliza FenoDB lo deja como una sugerencia, como una posibilidad. Entonces, volviendo, si tengo una lista de genes que no quiero investigar, lo voy a colocar acá, todo con comas para separarlos. Esto acá arriba, por ejemplo, es cuando utilizábamos el DBSNP para frecuencia alélica, pero ahora con GNOMAD no lo usamos más. También puedo excluir cromosoma X si quiero. En el caso acá de RVIS, esto es un score de conservación, o sea, indica si ese gen es conservado o no en la población general. Diría que es muy parecido con el Missense D-Score y el PLIN de GNOMAD, pero esto vino antes. O sea que, en realidad, si el gen tiene un score que es un porcentaje muy alto, no es conservado y probablemente las variantes de ese gen no van a causar la enfermedad. Solo puede elegir, quiero sacar todos los genes que tienen un RVIS score de más de 90%, por ejemplo. Si fuera 99%, por ejemplo. Y acá tenemos para genoma. Cuando estamos haciendo análisis de genoma, puede tardar bastante porque las variantes pasan de 80.000 a 5 millones. O sea que si uno tiene una región del genoma que interesa más, que uno tiene información del linkage o uno sabe que es una enfermedad ligada al X, uno puede ponerlo acá. Puede decir cuál es el cromosoma en la que vamos a enfocarnos, etc. Y esto es más bien para investigación, a ver si el análisis se hace correctamente. Hay algunas cosas extras que no son automáticas, pero que se pueden implementar en el análisis si uno quisiera. Lo automático, como lo hice acá antes de empezar hoy la clase, están los tres análisis de siempre: autosómico recesivo, compuesto, homocigoto y también dominante. Verán acá que todos los análisis que se hacen quedan archivados. Y si voy a log, al registro, me muestra exactamente lo que hice hoy. Este log me parece muy bueno porque nos muestra todo el proceso. Por ejemplo, acá empecé el análisis, no sé si verán bien, pero le voy a dar un poco más de zoom. Hicimos el análisis con 65.000 variantes. Después seleccioné solamente las codificadoras y pasó de 65 a 16.000. Cuando seleccioné solamente las codificadoras que no eran sinónimas, pasó de 16 a 8.000. Cuando seleccioné las raras, en el EVS, en el Thousand Genome, en estas bases, pasé de 8. Y cuando llegué al final de estas tres bases de datos, aquí en GNOMAD, pasé de 8.000 a 485. O sea que en realidad tengo 485 variantes que son codificadoras, no sinónimas y raras en estos pacientes. Si selecciono solamente las heterocigotas, tengo 456. 456 heterocigotas. Y las demás eran homocigotas. Bueno, y ahora, este es un compuesto heterocigoto. Por eso, el gen tiene que tener dos variantes. El siguiente paso está excluyendo todas las variantes, los genes que solamente tienen una variante. Ahora tengo 110 variantes, o sea que mantenemos las variantes en genes que tienen dos o más. Y ahora quiero saber cómo es compuesto heterocigoto, si viene del padre o de la madre. No tengo acá la secuenciación de la madre, solo del padre, o sea que voy a ver que tengo 54 variantes
marcadas y todas vienen del padre. No tengo ninguna de la madre porque no tengo la secuenciación de la madre. Y ninguna de madre y padre porque no tengo la secuenciación de la madre. Las 54 acá vienen del padre. Y en este paso se excluye si las dos o más variantes en el gen vienen del padre o de la madre. Bueno, acá tampoco lo voy a tener porque no tengo estas variantes de las 110. A ver, perdón, de las 110 algunas del padre. Me sobran acá 82 que no venían solamente del padre. Y ahora tengo 82 variantes, una del padre, la otra probablemente de la madre, pero no sé, en los genes donde hay dos o más variantes, que son las codificadoras y raras. Todo esto es el proceso. ¿Y cómo pensamos en este análisis? En realidad, esto es lo que yo hacía manualmente antes del FenoDB. O sea, hacíamos este proceso de manera manual. Eran más o menos 4 horas hasta hacerlo todo. Y decidimos entonces crear una herramienta que pudiera dejarlo más automático al proceso. Lo que hicimos en ese momento, François, un experto en programación, le expliqué todo esto, él hizo el código y lo pusimos aquí en FenoDB. Pero en fin, esto es lo que uno tiene que saber que se está haciendo, porque si no lo sabemos y la herramienta está haciendo algo mal, no vamos a entender dónde está el error. O sea que hay que entender qué se está haciendo, qué hay que hacer para poder evaluar si la herramienta utilizada lo está haciendo correctamente o no. Bien, estas son algunas anotaciones que ANOVAR, el programa que les decía, no tiene, pero que nosotros pensamos que igual es importante para poder hacer la relación de estas variantes, de estos genes, con el fenotipo del paciente investigado. O sea que acá vamos a añadir esta información. La mayoría la vamos a utilizar en la parte de investigación. Hoy, por ejemplo, vamos a enfocarnos en 4 anotaciones. Ustedes ahora, a ver, voy a dejar de hablar y vamos a hacer lo siguiente. Ya sé que no practicamos mucho, no estoy esperando ningún milagro, tranquilos, pero yo supongo que de esta primera sesión hasta la última van a ver cómo se hace el análisis. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ustedes ven estos 3 modos de herencia y les voy a pedir que elijan, de acuerdo con lo que dijimos del paciente, de acuerdo con el modo de herencia más adecuado, voy a pedir que abran el archivo Excel. Ya ven que el resultado acá tiene las 82 variantes, ¿verdad? Pueden abrir el archivo Excel. Van a ver aquí que en el archivo Excel hay una serie de columnas, muchísimas columnas. Pero nos vamos a enfocar, para este análisis clínico, nos vamos a enfocar en 4. Hay 2 para ClinVar. Hay 2 para OMIM, fenotipo y modo de herencia. Y también está el Human Gene Mutation Database, el HGMD, porque tenemos la licencia y ponemos la información de esta variante justamente en esta columna. Yo me imagino que ustedes saben lo que es el ClinVar, que saben lo que es OMIM y que saben lo que es el HGMD. Pero si no supieran, pueden avisarme en el chat y les explico. Bien, ahora quiero que se fijen en estas columnas específicas si encuentran cuál es el gen que podría causar la enfermedad en este paciente. Van a utilizar el modo de herencia que les parece que es el más adecuado acá para esta familia. Van a ver este archivo y vienen aquí a Assessment para contestar las 5 preguntas que están aquí en Assessment, en evaluación. Les voy a dar 15 minutos para que lo hagan. Tal vez un poco menos. Vamos a ver cuánto tiempo tardan. Cuando hayan terminado, pueden avisarme en el Q&A o en el chat
ter respondido tudo. E se precisar ser menos que 15 minutos. Então, se for menos de 15 minutos, lo hacemos en menos. Pero voy a dejar un plazo máximo de 15 minutos y empezamos a contestar estas preguntas, ¿sí? Sí, y otra cosa, nosotros no sabemos quiénes han contestado, qué cosa es anónimo. La idea es que puedan participar, puedan estar a gusto. Exacto, yo no sé quiénes han contestado A, B o C, o sea, no hay correcto o incorrecto. Utilicen esto como una idea, una dirección de cómo vamos a hacerlo. Después el archivo anotado lo vamos a ver con más detalle para explicar los detalles específicos, pero vamos a empezar ahora con esto. Yo quiero que sea difícil ahora en esta primera sesión, pero muy fácil para la tercera sesión, ¿sí? Tal vez a ustedes les parezca muy fácil, pero todo bien. Entonces, si es así, excelente. Porque acaban de hacer la investigación de análisis en los laboratorios. Voy a parar de hablar. Y digan, manden en el Q&A, escriben en el Q&A, en el chat, si tienen dificultad de acceder. Ahora pueden responder. Nara, ¿cuál es la muestra en el fenotipo? Es el 1827. Voy a compartir mi pantalla. La que van a utilizar 1827, si ven acá la próxima página o le escriben acá. BH. Vão pôr em progress, se você abriu em progress, tem 21. Vean acá en progress, 21. Eu espero que com esse monte de gente acessando. Espero que con tanta gente accediendo acá, continúe funcionando. Si tenemos problema para acceder, veo que demora un poco para. Aí a gente faz junto, minha gente. Vamos ver. Vamos. Ah, tá, abriu. Vai demorar um pouquinho para abrir, porque... Vai demorar um pouquinho para abrir, pero... Se vocês foram para o In Progress... Se colocar no In Progress... Vocês abrem o PDB... Abrem no PDB... 1827. Vão para essa Analyze... Vão para Analyze, podem fazer a descarga no Excel... Tem o arquivo que lhes parece que é o melhor... E podem ir para o Assessment e podem responder, então... Me di cuenta que alguien levantó la mano. No podemos abrir el micrófono. Pueden escribir acá en el chat. Chat y el Q&A están abiertos. Espero que vocês consigam. E espero que logrem. Pessoal dando feedback. Na retroalimentação é que logramos abrir. Não consegue ou consegue? Logramos. Conseguiu. Sim. Que conseguiu. Nara, por não favor. Estão conseguindo. Algunos no logran. Entonces, si pueden escribir en el chat el número. Diana, ¿tú no estás consiguiendo abrir? ¿Por qué? Diana, ¿logras abrir? Diana colocó aquí que ella no consiguió abrir. El fenotipo del paciente lo pueden ver acá. Pero el fenotipo del paciente ya lo discutimos. Esclerocórnea, que es una opacificación de la córnea, del ojo, y es el padre del paciente. Diana, ¿tú conseguiste abrir? Diana, ¿lograste abrir?
Estão perguntando onde estão as perguntas. Está perguntando onde estão as perguntas. Essa aqui chamada assessment. Está em assessment. Quando você entra, quando entra no PDB 18/27, aqui você tem assessment. Podem entrar a assessment e as perguntas estão aqui. Minha gente, se vocês estiverem tendo problema, se tiverem qualquer dúvida ou problema, me podem avisar. Tem gente que já conseguiu terminar. Tem gente já tá que já logrou terminar. Temos aqui a retroalimentação. Já não vale, né, minha gente? Sim, a pessoa já é analista, então vai ir mais rápido. Olha, tá vendo? Tem gente aqui que vocês já podem contratar, minha Hay gente. Tem gente que já podemos contratar. Fica de olho aí. Esses aqui estão acabando primeiro. Os que terminam primeiro. O Matheus escreveu, terminei, sou Matheus residente. terminei, sou residente. Pois é, Matheus, já tô fazendo a propaganda aqui. Bueno. Vou arrumar um emprego depois. Que a ver se conseguimos um emprego depois. Mais alguém já terminou? Alguém mais terminou? Vou dar mais um tempinho para os outros. Então tá, já tem muita gente acabando. Talvez tem muita gente que terminou. Eu vou dar mais um minutinho e aí a gente começa vamos a fazer a terminar e dentro de pouco vamos a seguir para as perguntas no fim da sessão. Então tá, vamos começar. Vamos começar a responder. Porque aí... dá mais tempo para a gente discutir mais. Temos mais tempo para a discussão, em el fim. A primeira coisa
La primera cosa que voy a decirles es, ese archivo de Anovar, este archivo de Anovar puede ser un poco asustador no começo. Bueno, nos puede dejar con un poco de miedo en el comienzo, pero cuando nos empezamos a adaptarnos a lo que realmente importa en gran parte de los casos, nos damos cuenta que no necesitamos ver toda la información para todos los casos. Y prácticamente, cuando hacemos el análisis clínico, estas que hablé son las principales anotaciones que necesitamos ver. CLINVAR y Human Gene Mutation Database tienen información de la variante. La variante que fue publicada, la variante que fue reportada en un reporte de laboratorio clínico. Estos bancos de datos están capturando estas variantes y cómo fueron clasificadas. Sí, vemos en los resultados. Alguna variante ya se describió en CLINVAR o en el Human Genome Database y la clasificación, y esa es la primera cosa que queremos ver. Voy a enfocar en 82 variantes en vez de 65.000 y quiero ver si una de esas 82 es la que estoy buscando, viendo estas dos anotaciones. Ahora, si estas variantes o si las variantes que son reportadas en CLINVAR no tienen nada que ver con el fenotipo de mi paciente, ¿cuál es la próxima cosa que quiero ver? Quiero ver si alguno de estos genes de esta lista ya fueron asociados con el fenotipo que es similar al fenotipo de mi paciente. Ahora, esta parte es la parte que realmente es la parte por la cual tenemos un empleo, porque ninguna computadora logra hacer eso muy bien. Y por eso necesitamos, y por eso los laboratorios de Estados Unidos pagan también para las personas que hacen los análisis. Seremos buenos analistas y este es el principal punto. Si realmente estamos incomodados y si miramos las variantes de los genes que causan el fenotipo, si este fenotipo tiene algo que ver con el fenotipo del paciente. ¿Cuándo empezamos a ver entonces? Ictiosis. Ictiosis no tiene nada que ver con el ojo, pero de repente el nombre no dice todo sobre la enfermedad. Entonces, si no sabemos si esto es realmente lo que es la enfermedad, entonces vemos acá en Omin, tenemos un enlace, y cuando estamos en Omin queremos ver la enfermedad y acá vemos la sinopsis clínica y vemos que es el fenotipo de la ictiosis y es básicamente solamente la piel, no es el fenotipo del paciente. Pero si ya sabemos de eso, ya vimos acá y decimos, bueno, no es. Vamos para el próximo. Cardiomiopatía. TTN. ¿Este es el fenotipo del paciente? No, ya sé que no es. Ninguno de estos fenotipos causa la esclerocornea. Lo sé. Cuanto más análisis hacemos, más terminamos de saber cuáles son los fenotipos. Pero así que llegamos a uno que no sabemos, dificultad intelectual, discapacidad intelectual, baja talla, problemas de comportamiento. Vemos acá, y ni siempre todo lo que la persona tiene está en el nombre de la enfermedad. Quiero ver entonces una vez más que no tengo nada acá en la descripción de la enfermedad que está relacionada al ojo. Poor vision, pero no es esclerocórnea en ninguna de las familias. Entonces no es eso. Esta parte es la principal y la más difícil. ¿Por qué? Primero, necesitamos ser curiosos y casi con trastorno de obsesión y compulsión para ver si la enfermedad está de acuerdo con la enfermedad del fenotipo. Y lo segundo, la enfermedad a veces es igual, pero no realmente. No totalmente igual. Tenemos que no hacer el diagnóstico equivocado porque queremos que esa enfermedad, esta variante, sea la que causa la enfermedad. Nos convencemos de eso. Tenemos que ser muy criteriosos cuando decimos que una enfermedad acá en esta lista es la que causa la enfermedad del paciente, porque a veces la sobreposición es completa, es parcial, a veces es parcial porque la enfermedad
hace parte de un espectro, pero a veces es parcial porque son completamente diferentes. Y esta distinción es algo que es muy difícil. Cuando hay dudas, es mejor hablar, discutir, pero tenemos que tener mucho cuidado para no dar un diagnóstico equivocado de nuestro paciente a causa de una sobreposición que no es exactamente completa. Aí você vai e olha, para mim essa aqui é a principal. Esta para mim é a principal. É porque o computador não logra fazer, é por isso que necessitamos de pessoas que são realmente curiosas, que tengan una obsesión por el diagnóstico, que vean cada uno de estos fenotipos, lo que funciona y lo que no funciona. Cuanto más lo hacemos, mejor, más rápido somos en análisis, porque conocemos todas las enfermedades, todos los fenotipos y todas las características fenotípicas de estas enfermedades y vemos rápidamente, pero siempre con mucho cuidado. Vemos quién va. Vemos el Gene Mutation Database. Vamos a ver el homing phenotype. Y aquí les voy a decir que el FenoDB hace una conexión entre el posible diagnóstico y las variantes de resultado. Es este homing match. Por lo tanto, cuando colocamos esclerocornea, la próxima vez que... Bueno, le voy a mostrar esto acá con más detalle, pero cuando tomamos las características físicas, FenoDB hace una característica en Omin, una investigación de los posibles diagnósticos basados en estas características y sugiere los 10 diagnósticos más probables. Los 20. Más probables. Ahí tenemos un listado de 20 posibles diagnósticos para las características físicas que colocamos en FenoDB. Ahora, cuando hacemos el análisis, el FenoDB ve si alguno de estos genes causa algunas de las 20 enfermedades que sugirió. Y si tenemos un match entre alguno de estos genes y las enfermedades que de la sugerencia, aparecen entonces acá en esta columna. En esta columna podemos ver que no hay nada. Entonces, ninguno de estos genes aquí está relacionado con el fenotipo que está de acuerdo al fenotipo que nosotros tenemos la sugerencia. Ok. Ahora vamos a ver. Próximo punto. Las preguntas. Las preguntas nos guían y es eso lo que me gustaría ver. Primer punto, ¿cuál es el gen que causa la enfermedad que estamos investigando en esta familia? Voy a abrir el Q&A y el chat para que puedan responder. Vean aquí, vamos a esperar las respuestas. Ah, estoy esperando la respuesta en el Q&A. ¿Cuál es el gen? Esperando la respuesta del Q&A. ¿Cuál es el gen? ¿Nadie lo encontró? Lucas respondió. Lucas respondió. Ah, él respondió a dónde. Ah. No, Q&A. Exactamente. Exactamente. Lucas, correcto. Y Lucas y Mateos. Es el PITX2. Ahora, hay algo muy interesante sobre este gen. ¿Por qué? Porque si, porque a gente for por OMIN, si vamos a OMIN y escribimos este gen, nos damos cuenta que el fenotipo que este gen causa, en verdad, es una discinesia del segmento anterior. Tenemos el Axenfeld-Rieger, el síndrome, y un anillo dermoide en la córnea. Pero si veo aquí, veo que tenemos glaucoma, hipoplasia de la iris, descoloración de la iris y gondodigenesia. Esclerocórnea no está aquí. Hay otro gen. ¿Quién encontró otro gen? ¿Quién estaba en duda entre PITX2 y otro gen? ¿Alguien tuvo duda sobre los genes? No.
Ninguém deu uma olhada no. Nadie vio. Eu acho que é o Fox C1. Deixa eu olhar. A ver aqui. Ninguém pensou no Fox. Nadie pensou no Fox C1. Ninguém. Vean, el Fox C1 también causa disinesias del segmento anterior y también el síndrome de Axenfeld-Rieger. ¿Nadie pensó en este gen? Y vean, cuando vamos a el Fox C1 y abrimos el ojo, vean lo que tenemos acá. Anomalía de Peters. En verdad, este es el principal diagnóstico diferencial de esclerocórnea. Por lo tanto, los dos pueden ser candidatos. ¿Ustedes encontraron este gen en sus archivos cuando vieron? Rodrigo respondió que sí. Pois é, então, Vitor, na verdade, eu botei aqui, ó. En verdad, Vitor es el especialista del ojo, no quiero decir nada equivocado. Mas na verdade, Vitor escribió, esclerocórnea muy genérico. Las disinesias del segmento anterior dejan la córnea blanca. ¿Pero por qué? ¿Por qué los dos no están relacionados? El Fox C1 causa esta anomalía. Los dos son candidatos. Tenemos la cosegregación de los dos. Y en verdad el que segregó fue el PITX2. Por eso PITX2 es nuestra respuesta, que en verdad chequeamos la segregación en 10 personas afectadas y no afectadas de la familia, y todos los que eran afectados tenían y los que no eran afectados no lo tenían. Bien. ¿Cuál fue la anotación que hizo ustedes hacer la conexión de esta variante en este gen con el fenotipo del paciente? ¿Qué utilizaron para hacer esta conexión? Voy a esperar la respuesta aquí en el chat de nuevo. Voy a esperar la respuesta en el chat. Bárbara respondió Omin. Ah, tá. Lucas respondió Klimbar y Omin. Y Beatriz respondió Klimbar y Omin. Perfecto. Está certo, entonces. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Vou abrir o arquivo. A gente acompanha junto. A maioria está entre Klimbar e Omin. Gran parte dijo Klimbar e Omin. Eram esses que eu indicar para você. São estes que eu vou indicar. Dá dica para você olhar melhor essa variante. Para que veja melhor a variante. E todo mundo abriu o arquivo da autossômica. Também espero que todos vejam o arquivo da autossômica dominante antes, porque era o padre e o filho. Correcto. Abrieron este archivo. Cuando vamos a el Klimbar, vemos que está clasificada como variante patogénica. Son dos laboratorios que clasifican esta variante como patogénica. Uno es un laboratorio y el otro es el Omin. Y cuando vamos a Omin, nos damos cuenta que el fenotipo del ojo es relacionable. Correcto. Próxima pregunta. La clasificación de esta variante en el CACNA1S en Klimbar. ¿Cómo se clasificó? ¿Cómo hicimos la clasificación de esta variante en el Klimbar? Si vemos aquí, fue clasificada como probablemente benigna.
Eso es todo lo que encontramos. Correcto. Mi pregunta ahora es, si debemos colocar este gen, que es uno de los genes, de los 59 genes del hallazgo secundario. ¿Tenemos que colocar esta variante en el laudo o no? ¿Sí o no? Voy a esperarlos a ustedes. Tenemos una variante en un gen, acá, que es probablemente benigna. ¿Va en el reporte o no? ¿Qué colocaron? Está respondiendo que no, no chat. Exactamente. No, ¿por qué? Porque solo va. Exactamente, ¿por qué? Solo tenemos patogénico y probablemente patogénico. No tenemos una variante significante, significancia incierta, y no va benigna o ni la de variante incierta funciona. La próxima pregunta es, si el investigador es obligado a colocar en el reporte y devolverle al paciente o al otro investigador que está haciendo la investigación el resultado de una variante en uno de estos 59 genes. ¿Es mandatorio, es obligatorio o no? Creo que Patricia respondió que no. Correctamente. No tenemos. Y para aclarar las cosas, hasta laboratorios clínicos no es una obligación, es una recomendación. Se transformó en algo que todos hacen y que prácticamente todos hacen, pero no es una obligación, es una recomendación. Y para las investigaciones no tenemos una recomendación o una orientación sobre esto. Cada centro hace lo que piensa que tiene que hacer. Y acá vemos el término del paciente, el consentimiento informado, y vemos si quiere saber o no. Pero no es que hacemos una búsqueda activa de los genes acá. Me parece que por hoy eso era todo lo que queríamos ver. Y vamos a tener otros dos días, tres casos. Y espero que cada caso va a cubrir más o menos una cosa diferente para darnos cuenta que vemos todos los aspectos. Y creo que eso es todo. Tenemos 2 minutos para preguntas. Antes de cerrar acá, tenemos algunos minutos. Teresa, voy a dejar de compartir aquí. Excelente, muchas gracias. Teresa, estoy intentando colocar el código QR, lo dejé como un enlace. En el chat no lo logré fijar, el comentario para el código QR. Y tenemos los datos de contacto de todos ustedes. Y el número de nuestro grupo de asesoramiento médico. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones de que fue una buena ponencia y les agradezco. Y por favor, recuerden de enviar las sugerencias. Tenemos otros 2 días. La idea es que sea lo mejor posible. Si tienen alguna sugerencia, tenemos alguna limitación de la interacción vía chat, claro, pero cualquier otra sugerencia para intentar hacer este curso un poco más dinámico, para que aprendan mejor, son bienvenidas. Tenemos otros 2 cursos. Por lo tanto, cualquier sugerencia es
Bienvenida, muchas gracias por tomar parte. Gracias a todos por su participación, las felicitaciones. Compartí con ustedes esta pantalla. Para cerrarles, agradezco su presencia. Llegamos a 200 personas en línea en un sábado de mañana de Brasil y de otros países de América Latina. Comparto con ustedes acá el contacto de nuestro núcleo de asesoría médica y genómica. Este contacto es de GeneOne. Es un contacto para médicos. Sé que muchos de ustedes son investigadores, no médicos, pero es un contacto para médicos genetistas que tengan alguna duda en lo que dice respecto a algún resultado de examen. Y van a hablar con otros especialistas en sus respectivas áreas. Y este contacto también puede ser por WhatsApp. Las personas de otros países de América Latina que tienen una relación más fuerte con Genia van a ser direccionadas a partir de este contacto para los canales más adecuados. Y acá tenemos todas las otras posibilidades que son posibles. Les refuerzo que tenemos un enlace para la evaluación y es importante para ver lo que podemos hacer. Un minuto. No está correcto. Sí. Y vamos a hacer los ajustes. Vamos a escuchar sus sugerencias para los próximos encuentros. Muchas gracias. Buen fin de semana. Feliz Día de las Madres. Buen día. Buen fin de semana. El enlace está en el chat. Muchas gracias.